Bueno, buenos días a todas y a todas. A un nuevo curso de Yo sigo publicando. Ya estamos a 3 de noviembre y tenemos de nuevo con nosotros aquí a nuestros compañeros y compañeras del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, que ya sabéis que estuvieron en la primera temporada. Estuvo por aquí Carmen y también estuvo Cristina y nos dieron un curso de la metodología de investigación de Storytelling. Y creo que hoy han ampliado el equipo de profesores y profesoras, ¿verdad? Y nos van a ampliar un poco esta metodología, pero ya aplicada a Twitter. Yo creo que va a ser bastante, bastante útil, porque como vimos la otra vez en estos tiempos, aunque estamos un poquito confinados ahí en casa y en el que estamos tan digitalizados, pues bueno, también está bien que profundicemos en este tipo de metodología aplicada al mundo digital, para hacer investigación confinada y confinada, ¿vale? Bueno, yo simplemente agradecer a Carmen y a Cristina que estén de nuevo con nosotros y agradecer también a Javier, a Belén y a Marta que se hayan apuntado aquí a Yo sigo publicando. Entonces, yo me voy a callar ya y le voy a dar los mandos ¿a quién se los doy? ¿A Cristina o a Carmen? O bueno, no sé A si Belén, a a Belén. mí, Pues, sí, a Belén, la nueva, bienvenida. te doy los mandos de la nave. Muchísimas gracias por participar y nada, os doy la palabra. Un abrazo muy fuerte. Yo estaré por aquí si necesitáis algo. Gracias, gracias, Daniel. Apagamos los demás, ¿no? Y cámara. Y si queréis ir apagando, bueno, si queréis intervenir en cualquier momento, estáis más que invitadas e invitados. Bueno, como decía Daniel, muchas gracias a ti, Daniel, por este espacio. Gracias también a Cristina y a Carmen por invitarnos a compañeras nuevas a intervenir en este espacio. Voy a presentar en primer lugar, a ver si consigo. Aquí estamos. Bueno, esta breve presentación. Os explico un poquito cómo hemos dividido el curso, ¿vale? Vamos a hacerlo como en dos bloques diferenciados, por supuesto interrelacionados, pero un poco diferenciados. En primer lugar, vamos a comentar Marta y yo un poco qué es esto del digital storytelling, que ya se ha abordado, se profundizó en dos cursos anteriores que dieron Carmen y Cristina, pero bueno, nosotras vamos a recuperar algunas nociones del concepto de digital storytelling y profundizar un poco más. Y también algunas orientaciones metodológicas para diseñar investigaciones utilizando esta herramienta, ¿vale? Esto lo vamos a comentar entre Marta y yo. A ver, perdón, que me parece que puede que haya gente hablando. Vale, si hay algún problema a la hora de visualizar lo que estoy mostrando, me decís, ¿vale? Bueno, como os comentaba, Marta y yo vamos a comentar esta primera parte y luego en un segundo momento ya Javi, Carmen y Cristina van a profundizar, van a hacer foco particular en etnografiar, cómo investigar un digital storytelling en Twitter, específicamente en Twitter, ¿vale? Entonces, bueno. Aquí os ponía, me gustaría abrir un poco la. Bueno, sí. Comentaros también que en cualquier momento, si alguien quiere intervenir, quiere comentar cualquier cosa, lo puede hacer, pero el turno de preguntas, de intervenciones, vamos a intentar dejarlo para el final de cada bloque, ¿no? Cuando Marta termine de hablar, pues ya charlamos, si hay algún tipo de pregunta, intervención por vuestra parte. Esto es un espacio de diálogo, ¿no? Somos todos investigadoras predoctorales, entonces la historia es un poco que no sea un monólogo, ¿no? Entonces, bueno, aquí os poníamos pues un poco de dónde nace toda esta historia de investigar a través de algo así como tan raro, de digital storytelling. Pues nace de un contexto de absoluta incertidumbre como el que vivimos. Os pongo ahí una frase muy interesante de Edgar Morin que se actualiza plenamente en este momento, que el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas, ¿no? O sea, como esta idea de trabajar con un margen de incertidumbre muy grande, de abismarse a lo desconocido, me parece que es una de las grandes los grandes materiales con los que trabaja la investigación, ¿no?
Pero bueno, sí que estamos viviendo un contexto especialmente retador, especialmente desafiante, a veces pues muy complicado, y que nos presenta esta necesidad de reinventarnos, de reinventar los modos de producir, de relacionarnos con nuestras materias de estudio. Aquí yo creo que casi todas y todos seremos doctorandos, ¿no? Y se está dando el caso pues, de tesis paralizadas, de gente, por ejemplo, como es mi caso, que yo trabajo a través de una metodología de investigación-acción en un contexto donde la presencialidad pues era irrenunciable. Entonces mi tesis, por ejemplo, mi trabajo de campo se tuvo que ver muy interrumpido, ¿no? Esta reducción al mínimo del trabajo presencial, por ejemplo, imposibilita hacer observación participante del modo clásico que veníamos entendiendo los investigadores cualitativos, ¿no? De meterte en un campo, de estar, de participar, de... Bueno, entonces hay que buscar otras alternativas. Y a nosotras y nosotros, los que estamos aquí como profes hoy o como mediadores de la clase, pues tuvimos esta inquietud y de manera informal montamos una especie de equipo de investigación para abismarnos al estudio de esto del digital storytelling e intentar sobrevivir en este contexto, ¿no? Yo os ponía algunas experiencias que me han parecido muy interesantes, que reflejan bastante bien esta necesidad de contarnos y de encontrarnos, ¿no? En un contexto de crisis, de aislamiento social como muy, muy bestia, como el que vimos en marzo. Ahora mismo pues es posible que acabemos en otro confinamiento domiciliario. Ojalá que no, ¿no? Pero es posible que sí. Y lo que sí que es innegable es que estamos en un contexto de aislamiento, de mucha distancia, ¿no? Y más en una cultura como la nuestra, que es como tan, tan apegada, tan de tener un contacto muy cotidiano, muy carnal, ¿no? De interacciones constantes, pues estamos en un momento muy extraño, ¿no? Entonces aquí os ponía algunas iniciativas que salieron de diferentes medios. Por ejemplo, tenéis la de La Voz de Galicia, que es un periódico que, bueno, lanzó una plataforma digital para recoger toda esa voz de la ciudadanía, todas esas experiencias, sentimientos, estoy hablando de marzo, ¿no? Del contexto de confinamiento fuerte que tuvimos. También una iniciativa muy interesante de parte del Defensor del Menor en Andalucía, una plataforma donde las niñas y niños podían subir también sus relatos, dibujos, poemas, cosas que querían compartir en ese contexto. De aquí, de esta misma casa, de la UGR, surgió la BIM, enseguida Media Lab se puso las pilas y lanzó una plataforma también muy interesante para empezar a dar cauce a esa necesidad comunicativa de la gente en un momento de confinamiento. Y luego también una experiencia que me parecía chula para introducir esto de la narración digital, de contar historias, que sale de la Universidad de Sevilla, de un grupo de investigación de filosofía aplicada, donde, bueno, pues en diferentes proyectos que llevaban en cárceles de Latinoamérica, les lanzaron la idea a los presos en tanto especialistas del confinamiento, la población presa, ¿no? Pues ellos llevan confinados mucho más tiempo que la población general, ¿no? Entonces, bueno, pues que escribieran cartas contando sus experiencias de confinamiento como para, a modo de consejeros, como a modo de expertos para los universitarios y para la población universitaria, ¿no? Entonces, me parece que todas estas experiencias, que son de naturaleza pues muy dispar, muy diferente, pero sí tienen algo en común, que es que surgen de un periodo de crisis, de un contexto súper particular que hemos vivido de manera global y que, bueno, reflejan muy bien esta necesidad nuestra de explicar, de dar orden a un mundo a través de los relatos, ¿no? Entonces, bueno, pues el digital storytelling, como veníamos viendo en los anteriores cursos, pues es esto. Se puede traducir como narración digital de historias o relatos y, bueno, pues es un tipo multimodal de narración de historias que en esta última década ha adquirido una gran... es una manera muy emergente de trabajar, de dar cauce a la narración y, bueno, pues permite renovar con estas herramientas digitales una vieja necesidad humana que es contarse, contar historias, compartir historias, ¿no? Y permite también, fijaros que esta metodología fue impulsada por Joel Lambert, se explica en un artículo que lo tenéis citado un poquito más adelante en otra diapositiva, precisamente para reposicionar
los relatos de gente que había quedado fuera, ¿no? Por motivo de la brecha digital. Os lo pongo aquí, ¿no? Es una manera de dar voz a los relatos de la gente común también, de crear espacios de democracia cultural. Democracia cultural, entendiendo por democracia cultural este movimiento por el cual cualquier ser humano, no una determinada élite cultural, puede narrar o puede contar e imponer su determinado saber al resto, sino que cualquiera debe tener voz para explicar, ¿no? Para explicar su mundo. Entonces, bueno, es una herramienta que es particularmente interesante para generar investigación cualitativa, ¿no? De este carácter participativo, inclusivo, crítico. Aquí tenéis algunos elementos según este Center from Digital Storytelling, ¿vale? Tiene que tener este tipo de producciones audiovisuales de la red, ¿vale? Ellos dicen que siempre tiene que tener un punto de vista, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de vista principal de la historia? ¿Cuál es la perspectiva de la autoría, ¿no? De la persona que protagoniza ese vídeo, donde se comparte su historia. Siempre una pregunta crítica, una pregunta dramática, crítica, ¿no? O sea, pregunta central que mantenga la atención del espectador y que pueda ser contestada al final de esa historia. Siempre son vídeos muy breves, de 2-3 minutos, vídeos bastante efectistas, donde a través de diferentes recursos, ¿no? Como puede ser texto incrustado, una música impactante, pues se transmite una determinada idea. Tiene que tener un contenido emocional, ¿no? O sea, un contenido que emocione, que mueva sentimientos más que emocional, ¿no? Cuestiones serias que se hagan vívidas de manera personal y poderosa, ¿no? Y que pueda conectar esa historia con la audiencia. Y bueno, pues aquí ponen algunas cosas más, ¿no? El relato el regalo de tu voz, en ese sentido, de empoderamiento, de cada uno considere su voz como valiosa, válida, para transmitir un mensaje que pueda ser interesante para los demás, el poder también de una banda sonora, ¿no? De un sonido que pueda ir en consonancia con la historia, luego también el factor de la economía, o sea, de que no sean historias largas, sino breves, ¿no? Y bueno, pues que se jueguen con los ritmos. Estos son como algunos elementos a tener en cuenta a la hora de producir tu propio digital storytelling, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí un poquito lo que veníamos hablando, que diferentes estudios, como por ejemplo este que tenéis ahí, que es un estudio súper reciente, muestran cómo el distanciamiento social en educación concretamente, está golpeando en aquellos lugares, en aquellas zonas de vulnerabilidad que ya venían afectadas por otro tipo de exclusiones, pero esto está agravando las exclusiones que ya existían, ¿no? Y bueno, ¿esto de qué manera conecta con la investigación, ¿no? Desde el momento en que queremos plantear una investigación seria, comprometida con los retos de su tiempo, emerge como consustancial la necesidad de generar investigaciones que se comprometan con la lucha contra la desigualdad social, ¿no? Entonces, sin querer ahondar mucho más en esto, porque seguro que mis compañeras vuelven sobre esto o a través de las cosas que vosotras como oyentes comentéis, podemos seguir debatiendo estas historias, vamos a pasar ya a la cuestión como más procedimental, ¿no? Que es orientaciones para el diseño de investigaciones educativas y sociales a través de digital storytelling, ¿vale? Para ir adentrando ya en la arena investigadora, ¿no? Aquí os ponemos como los tres pasos iniciales a seguir, que es la elección del caso o los casos, un proceso de recogida de datos y luego el análisis, ¿vale? Y luego, en cuarto lugar, vamos a abordar cuestiones muy importantes en cualquier investigación, que es las cuestiones de validez y ética en la investigación, precisamente, especialmente importantes en un contexto, o sea, en una metodología como el digital storytelling, que es de carácter muy emergente y muy novedoso, que plantea retos, pues, bastante nuevos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la elección del caso, qué investigar, qué caso vamos a investigar, por qué ese y no otro, una de las preguntas esenciales, una de las cuestiones esenciales es elegir algo que de verdad haga una contribución al campo de estudio, ¿no?
También elegir algo, una temática, un caso crítico, por ejemplo, lo que van a explicar las compañeras más tarde, el caso que van a ejemplificar en Twitter, pues algo que nos comprometa de alguna manera también a nosotras como investigadoras, que pueda suscitar nuestro interés, nuestro compromiso profundo con el tema de investigación, ¿no? Y luego también a la hora de seleccionar los informantes, las interlocutoras de investigación, que se viene prefiriendo este término frente a informante porque da cuenta de una deriva más dialógica en la investigación, menos de transmisión unívoca del conocimiento, sino bueno, no eres mi informante, sino eres mi interlocutora, ¿no? Pues también tenemos que tener en cuenta que esas personas tienen que tener tiempo e interés suficiente para realizar posibles entrevistas y para insertarse en el marco social y la interacción que se establezca en el diseño de la investigación, ¿no? Por ejemplo, si vamos a investigar un caso de digital storytelling, no sé, por poner un ejemplo sobre los presos, ¿no? De las cartas que están escribiendo, cómo se narran, de qué manera, tal, pues tendríamos que elegir una muestra de gente que esté realmente interesada en poder y tenga tiempo y ganas de participar, ¿no? Bueno, en cuanto al proceso de recogida, lo bueno de este método, que lo diferencia de otros, ¿no? Es que nos permite navegar y bucear en la red, ¿no? Entonces, pues, se pueden capturar historias en lugares auténticamente dispares, como pues, reuniones y talleres grupales que se realicen en la red a través de diferentes herramientas, en redes sociales como Twitter, como vamos a ver ahora en un ratito, diferentes convocatorias de propuestas, laboratorios ciudadanos, por ejemplo, como los que están lanzando Media Lab y un montón más de instituciones y de iniciativas, ¿no? Ahí también hay lechos informativos súper interesantes, plataformas, laboratorios, cursos de formación, proyectos, grupos focales, o sea, hay como una gran diversidad de lugares donde podemos fijar nuestra atención y ponernos a investigar, a capturar esas historias que puedan ser material interesante para analizar. Y bueno, pues vamos con el análisis de información que va a seguir mi compañera Marta, que me parece que ya está preparada. Sí. Ahí está. Y si os parece, bueno, como decíamos, al final de la intervención de Marta, como vamos a cerrar como el primer bloque informativo, damos paso a preguntas, comentarios, historias que tengáis las personas que estáis aquí, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, retomando un poco lo que ha comentado mi compañera Belén, en cuanto al análisis de información, tenemos que destacar que hay que adaptar la estrategia de análisis de acuerdo a las características de los datos que hemos recopilado, ¿no? La codificación temática se hace mediante las transcripciones de historia. Tenemos en cuenta los principios básicos de la teoría fundamentada, análisis de discurso, análisis semiótico, análisis utilizando técnicas y críticas de encuadre, disculpa. Y es muy importante destacar que este análisis de la información se debe presentar un diseño triangulado. Es recomendable utilizar dos o más técnicas analíticas que le den rigor y consistencia al proceso, ¿no? Ahí podemos ver algunos programas de codificación de datos, como el MassQDA, En Vivo, Atlas, ¿no? Entre otros. En cuanto a las cuestiones de validez y ética de la investigación, pues hay que extremar especial cuidado en la recogida de la información, como nos muestra Wexler, incluyendo en el proceso la verificación de los informantes, muy importante. Lograr implicación y compromiso, tanto por parte de los investigados como por parte de los investigadores. Hay una necesidad, como habíamos dicho antes, de triangular a través de diferentes datos, fuentes o informantes, para tener una visión más completa del objeto de estudio, es decir, comprensión más confiable. Según autores, para fortalecer la validez, tendríamos que centrarnos en el proceso, es decir, en el lenguaje, disculpad, en el lenguaje, en el discurso y en el texto. Son los que revelan nuestra interpretación. Asimismo, hay criterios de validez ya fijados. Hay validez participatoria, que es una participación activa, se centra en la participación activa de todos los participantes en el proceso de la investigación. Validez intersubjetiva, el grado. Pone énfasis en el grado de credibilidad y significabilidad de la investigación por parte de los interesados. Validez contextual, se requiere que la investigación esté manifiestamente conectada con el contexto y la situación en la que se va a desarrollar.
validez catalítica. Hay un auge en el grado en el que la investigación es útil para presentar nuevas posibilidades de acción en el campo de investigación nuestro. Validez ética se centra en la robustez, en la solidez de los resultados de esa investigación. Validez empática, aquella que busca el potencial de la investigación para transformar las disposiciones emocionales de las personas entre sí. Se crea mayor empatía y consideración. Existen unas sugerencias para cuidar esta ética en cuanto a la investigación, como refleja, por ejemplo, Michael McGee en 2011, que hay un formulario de consentimiento y publicación para obtener permiso en la utilización tanto de imágenes, vídeos, de los propios participantes de nuestro estudio. Hay que solventar los desafíos en cuanto a autoría y a la propiedad, prestando atención especial a la utilización de la música, ilustraciones o cualquier imagen visual utilizada. Hay que tener consideración en realizar guías adecuadas en el uso de los recursos tecnológicos, como puede ser por mediante móvil, iPad, ordenadores, para evitar el dominio de la tecnología en el proceso. Es muy importante el anonimato, existiendo la posibilidad de que los participantes deseen anonimato y apoyar esa solicitud. Como alternativa, podemos sostener que se pueden incluir el uso de un narrador externo y o utilizar imágenes metafóricas para comunicar ese aspecto visual de la historia. Por otro lado, encuadramos lo que son las limitaciones de esta investigación y las fortalezas. Comenzamos con las limitaciones. Hay diversos autores que destacan limitaciones en cuanto a la dificultad de adaptación a diversos contextos. Hay colectivos más vulnerables, ¿no? Por el déficit económico, entre otros. La falta de experiencia previa de los participantes en cuanto al uso de los ordenadores, cámaras digitales, entre otros. La publicación de esa historia digital y la privacidad de los estudiantes, como hemos dicho anteriormente, el consentimiento previo del participante. Hay que delimitar los desafíos que comprende este tipo de metodología, tanto personales como políticos, ¿no? Hay coyunturas en cuanto a la publicación o no de historias digitales, historias que representan la comunidad de la que surge, analizar qué historias pueden repercutir negativamente en la comunidad y omitirlas de manera consciente. Todo esto se debe ver. La estructura narrativa con un enfoque más occidental, no todas las historias digitales tienen que concluir de una manera completa, pueden ser historias en proceso. Falta de credibilidad de la información, es muy importante contrastar toda la información, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, ¿vale? Como mostrarán mis compañeros. Y audiencias de redes sociales imaginadas, es decir, desconocen qué tipo de lector visualizará su contenido, por ello es muy relevante la contratación de esa información. Por último, marcamos las fortalezas que tiene esta investigación, cómo visualizar de una manera digital voces marginadas, damos empoderamiento a esos colectivos excluidos, fomentar la empatía y ese diálogo social, ¿no? Mediante la generación de participación en plataformas digitales, compartir historias personales y experiencias de vida mediante la utilización de esa narración digital como una plataforma de carácter compartido, la narrativa en redes sociales. La rápida difusión en este medio hace de ciertas narrativas que se vuelvan virales, ¿vale? Añadiendo lectores a una misma historia original y los usuarios quieren dar forma a esa historia principalmente original. Y por último, la interacción social entre usuarios de las redes sociales. La narración digital es muy diferente a una narración tradicional, ¿no? Ahora daríamos paso a mis compañeros, ¿vale? Para que ellas enmarquen un poco más este tipo de investigación, ¿de acuerdo? Sí, si quiere alguien intervenir o comentar alguna cosa, es el momento. Exacto. También, ¿vale? Estamos abiertas a cualquier tipo de pregunta, duda. Lo que sea, si no, muchas gracias. Seguimos. De acuerdo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carmen Lucena y, como dicen las compañeras, yo voy a empezar a la segunda parte de este taller, ¿no? Y esta es la, ya nos adentramos de lleno en las narrativas digitales, pero a través de lo que es las redes sociales. Y en este caso en particular, pues va a ser, hemos elegido la red social Twitter, ¿vale? Ahora veremos el por qué hemos elegido esta red social. Como han dicho las compañeras, antes de pasar al siguiente bloque, que ya es un poco más la novedad, ¿no? La novedad de este uso de las redes sociales, pues
tendremos otro bloque de preguntas. Pero como han dicho, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que no pasa nada, se pueden hacer después, ¿no? Y podemos retomar perfectamente la primera parte. Pero si queréis, para tenerlo más fresco, pues se plantean ahora. De no ser así, pues yo comienzo esta parte, ¿vale? Bien. Estoy viendo que por el chat nada y por el micrófono tampoco. Pues entonces ya voy a comenzar, ¿vale? Parece que ha quedado muy claro. Ahora veremos a ver si en la segunda parte nos queda todo tan claro, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, yo antes de pasar a esta parte narrativa, ¿no? De redes sociales, pues entre todos, como habéis visto, hemos agrandado un poquito el grupo, nuestro equipo de investigación, digámoslo así, es un equipo informal, ¿no? Pero ya lo consideramos nuestro equipo de investigación de este tipo de metodologías con Digital Storytelling. Pues nos hemos planteado entre todos, pues pensar, ¿no? Que a lo mejor haciendo estos cursos, que os estamos mostrando una nueva metodología, pues mostraros también cómo se puede hacer una investigación, ¿no? Entonces, nos planteamos que queremos escuchar vuestras voces. Vuestras voces como participantes ahora mismo, sois prácticamente todos doctorandos, habrá algún docente por ahí, pero lo que queremos escuchar es vuestras voces y valorarlas, ¿no? Nosotros nos encantaría escuchar vuestro relato. Ahora explico un poquito más detalladamente qué es lo que queremos escuchar de vosotros en sí, ¿no? Y juntos nos podría ayudar a crear una Digital Storytelling. Vamos a ver cómo sale. Es un planteamiento que os queremos hacer y queremos, pues, vuestra participación, si así lo deseáis, ¿no? ¿En qué consiste, ¿no? ¿Cómo nos podéis ayudar vosotros a hacer esta Digital Storytelling? Pues, verás, crear una Digital Storytelling en el que contéis, ¿no?, vuestra historia desde que comenzó la pandemia, desde ese primeros de marzo, ¿no?, o finales de marzo, ya no me acuerdo, ya casi que estamos otra vez en marzo, ya ha pasado un año, ¿no? Y la utilidad que utilicéis, ¿no?, para contar esa historia desde que comenzó la pandemia hasta ahora mismo, ¿no?, cómo estáis, pues utilizando diferentes recursos, como por ejemplo, pues, una presentación con Geniali, a través de fotogramas, a través de nuestro motion, a través de vídeos, canciones, fotos, fragmentos incluso de alguna película que os represente, ¿no?, estas situaciones, poemas, ya cada uno como quiera, como hemos estado viendo en la parte teórica, ¿no?, de que es una Digital Storytelling. Yo creo que ya un poquito nos va quedando más claro. Lo que sí es importante es que tendríamos que tener en cuenta aspectos como las experiencias personales y las experiencias profesionales. ¿Cómo ese equilibrar, ¿no?, cómo contarnos cómo había equilibrado esa vida investigadora, vida laboral, ¿no?, con esa vida personal y todos los sentimientos que han predominado, vuestros personajes clave? Porque, por ejemplo, nuestra historia varía en función de dónde hayamos estado incluso, ¿no? Oye, ¿dónde he estado confinada yo? Pues a lo mejor estoy con mi familia o estoy sola en Granada porque yo soy de otro pueblo, ¿no? Eso también forma parte de esa historia. También momentos críticos. Oye, pues yo en determinado momento de marzo, pues tuve un momento crítico o incluso es que estuve contagiada o mi familia ha sido contagiada, yo lo pasé muy mal, ¿no? Esa historia que, de reflexión. Además de crear, ¿no?, una Digital Storytelling, esto nos sirve de cara a un futuro cuando nosotros seamos docentes, ¿no? La mayoría, a lo mejor, de aquí, nuestra función final es ser docentes, ¿no? Entonces, nos podemos plantear que contar nuestra vida, ¿no?, y replantearnos qué ha pasado durante todo este tiempo, porque no un año cualquiera. Este año marcará seguramente el resto de nuestra vida, para bien o para mal. Ojo, porque a lo mejor lo estamos planteando que es malo, pero para muchas personas y esta situación ha sido positiva. Porque imaginaros padres y madres, no me quiero enrollar mucho, ¿no?, pero este es un ejemplo y ya me callo de esta parte. Imaginaros madres y padres que trabajaban horas y horas y horas y han descubierto, pues, a su hijo. Es que incluso no se conocían, ¿no? Y ahora, pues, han descubierto a través de esta posibilidad, ¿no?, de este confinamiento absoluto y desgraciadamente obligatorio, pues han descubierto a sus propios hijos y los hijos a los padres. Es decir, que no todo es negativo. Entonces,
contar esta historia, además de a lo mejor servir para una futura investigación, si saliera la cosa, si tuviéramos datos, ¿no? Es también para dar una oportunidad de hacer una autorreflexión de lo que ha pasado en vuestra vida casi a lo largo de un año, porque es que ya va a llegar el año, ¿no? Nosotras, pero también está Javi, ¿no? Lo vamos a hacer, vamos a contar nuestra historia a través de un medio digital y todavía no nos hemos planteado el cual, ¿no? Cada uno es libre y abrimos esa puerta, esa ventana, ¿no? A cómo lo hacemos, pero contando y reflexionando sobre nuestra vida, sobre lo que nos ha pasado estos meses. Y sobre todo esta incertidumbre, porque hemos estado confinados, luego en verano pues, pasó, ¿no? Se desarrolló y bueno, teníamos esperanza de que mejorara y otra vez hemos vuelto y qué nos esperará el futuro, ¿no? Pues entonces planteamos esta actividad. Los posibles resultados que saliesen, ¿no? Si fuera así y si colaboráis, ¿no? Con nosotros, pues los podríamos mostrar en otro curso de Yo Sigo Publicando. Y no solamente mostrar esos resultados, sino que vuestras propias historias de vida, si así lo desearais, podríamos ponerla en sitio para darle visibilidad, ¿no? Que estas historias no se queden en la nada, sino que sirven para algo. Nosotros como investigadores queremos pues darle esa visibilidad a la investigación, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería interesante. Para ello, no sé si las compañeras, como yo, es verdad que ahora mismo estoy viendo la pantalla, no veo el chat. Lo mismo en el chat, las compañeras ya han colgado como un Google Forum, ¿vale? Para que podáis rellenarlo. Y si tenemos dudas sobre este planteamiento, esta posible actividad, tarea, ¿no? O de Digital Storytelling, pues al final del curso, pues volvemos a ello, ¿vale? Y lo explica otra compañera también. Yo he querido, antes de cerrar esta ventana y abrir la de las redes sociales, pues he querido plantearlo. Porque la verdad es que lo vemos muy interesante de cara a visualizarnos y nosotros como doctorandos, ¿no? Pues tenemos mucho que decir. Tenemos bastante que decir. Bueno, vámonos ya, dicha esta actividad, vamos a cerrar el Digital Storytelling y nos vamos a las redes sociales. Mirad, voy a nombrar cómo hemos llamado al curso y voy a citar la segunda parte de este curso para ubicarnos. Yo quiero que os ubiquéis ahora mismo, llevamos una media horita, 40 minutos de sesión y entonces pues yo voy a intentar reubicar, ¿vale? ¿Cómo se llamaba el curso? Pues Digital Storytelling a través de Twitter. ¿Cómo investigar el proceso de circulación de una narrativa digital? La primera parte ya la hemos visto y la segunda parte, ¿de qué trataba? Pues trataba de centrarnos en un determinado enfoque de Digital Storytelling, ¿vale? Que se basa su campo de trabajo en la plataforma de Twitter. Proponemos un protocolo metodológico, que lo explicarán los compañeros, y tomaremos referencia de algunos de los artículos de gran impacto que han publicado sus investigaciones por medio de esta metodología. Además, si nos sobrará tiempo, que ahora lo diré, haremos una parte práctica de cómo hacerlo nosotros. Vamos a buscar algún tweet. Yo me ha tocado la parte un poco más teórica, ¿vale? Lo voy a intentar hacer de una forma dinámica para no dormirnos esta mañana. Pero los compañeros luego os despiertan, ¿vale? Con la parte práctica, que va a ser muy, muy chula, muy interesante y novedosa sobre todo. Yo creo que es novedosa. Vámonos a los antecedentes. Mirad, el interés por la investigación de las narrativas digitales, pero centrada en las redes sociales y los medios de comunicación, ha aumentado en los últimos años, ¿no? Tiene su origen, ¿no? Se dice, que tenemos alguna referencia, que comenzó en los años 90. En el año 1994 ya se recogía alguna de este tipo de narrativas digitales a través de redes. Este tipo de investigación tiene, por supuesto, su antecedente en antropología y sociología, con el estudio de textos narrativos. ¿Pero qué pasó? Que tras la explosión de la era digital, ¿no? Pues todo se digitalizó. Entonces, hay un cambio en ese análisis de la narrativa como texto simple, que es lo que pasaba, hacia la incorporación de narrativa en la práctica. ¿Vale? Este es el punto clave. Pasamos con la era digital a la narrativa simple, a la narrativa en la práctica. Esto es lo que nos interesa, narrativa en la práctica. Desde esta perspectiva, ¿vale? La narración se percibe como un proceso de reconstrucción y comprensión de los personajes y acontecimientos que se insertan en los contextos. Es decir, ¿vale?
La narración va más allá de la propia historia. Se centra además en el orador y en el oyente. Ya no solo nos interesa el orador, sino también el oyente. Aquí entra en parte la práctica, ¿vale?, de esa narrativa. En la forma en que se utiliza esas narraciones y en los marcos de participación que permiten esos medios sociales. Puesto que una narrativa simple, perdona, una narrativa simple no nos permite visualizar esos marcos de participación que sí nos permite visualizarlo con las redes sociales. Por ejemplo, Twitter o Facebook o cualquier red social. Bien, con la web 2.0. Finalmente, el análisis de los discursos en las redes, además, nos permite investigar el recuento de la historia, la metahistoria. Es decir, podemos analizar la historia contada por otros usuarios que se convierten a la vez en co-contadores de la misma. Esta es la idea de resemiotización, ¿vale?, de discurso en línea. ¿Esta idea qué quiere decir? Que es el proceso, ¿no?, la resemiotización, lo que nos viene a decir es que es un proceso por el cual se asigna un nuevo valor de significado a una palabra o una historia. Vámonos de la teoría un poco a la práctica, ¿vale? Mirad, en la parte derecha yo he mostrado que lo mostramos en el primer curso, ¿vale? Por si alguien se acuerda, un artículo de investigación que es de Fina y Gore, de 2017, en el que analizan un tuit, ¿vale?, que puso un usuario de la red que estaba montado en ese momento en un avión. En ese avión, él vio una escena de una pareja, ¿no?, un muchacho y una muchacha, que él la dejó a ella, ¿no? Dejaron la relación, o eso es lo que nos cuenta el usuario, ¿vale? Entonces, pues ella sale en las imágenes, pues sollozando, ¿no? Y entonces el usuario, este usuario anónimo, pues comenzó a contar la historia. Esta historia, los seguidores, ¿no?, rápidamente empezaron a decir que por favor siguiera contando la historia, que le estaba gustando. Entonces, tal fue lo que le gustó a la gente, ¿no?, pues que este tuit se hizo muy viral y salieron en muchísimos medios de comunicación, en el periódico. Bueno, fue muy famosa la noticia, ¿no?, de la historia. ¿Qué pasó aquí? A lo que voy, ¿no? La resemiotización. Lo que pasó es que la historia cambió de valor. En este caso, lo que es los propios protagonistas, que son la pareja, pasaron a segundo plano y quien se convirtió en el protagonista fue el usuario primero que inició esta conversación y se convirtió en co-contador de la historia, ¿no? Y entonces las demás personas que iban retuiteando se iban convirtiendo en co-contadores también, ¿vale? Entonces, es para que se vea que a través de las redes sociales se puede hacer esa narrativa en la práctica. Volveremos a este ejemplo, ¿vale?, con la compañera Cristina de modo práctico. Bien, como introducción, hemos visto que la narrativa se lleva utilizando, ¿no?, digitales desde las redes sociales, se lleva utilizando desde el 90, ¿no? No seguramente no como con Twitter ni Facebook ni Instagram, puesto que no existían, ¿no?, pero con otros medios digitales. Bien, pero ahora yo me pregunto y os quiero preguntar, ¿por qué las redes sociales y por qué ahora? ¿Por qué nos interesa ahora? Pues lo que ha comenzado diciendo Belén, ¿verdad?, que esta emergencia sanitaria que ha provocado una pandemia, ¿no?, y que la pandemia ha provocado la emergencia sanitaria, ¿no?, es uno de los mayores retos políticos, económicos y sociales a los que se ha enfrentado la sociedad en los últimos tiempos. Siempre ha habido problemas, ¿no?, y emergencias sanitarias, pero en los últimos tiempos es lo que podemos recordar. En el campo educativo, vamos a aterrizar un poquito en el campo educativo, obligó, ¿no?, como ya todos sabemos, obviamente, a cerrar escuelas y universidades, lo que afectó a un número sin precedentes de estudiantes, no solo en España, en todo el mundo, ¿no? Entonces, durante el proceso de confinamiento, incluso ahora mismo estamos viendo que hay colegios cerrados, porque a lo mejor hay un caso, e incluso las universidades, pues, bueno, mira cómo estamos dando clases online, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones provocaron problemas. Pues problemas, por ejemplo, de migrar a modalidades online en un tiempo récord, ¿vale? Problemas con la conciliación familiar, los niños, los padres no sabían qué hacer con los niños, dónde meterlos, las adaptaciones de los niños y jóvenes a estos medios, ¿no? Que a lo mejor incluso gente no tenía medios digitales para poder seguir avanzando. Bueno, diferentes problemas, ¿no?, que ahora veremos. Entonces, los medios y redes sociales, ¿en qué se convirtieron? Pues proporcionaron a este tipo de personas, a los jóvenes, a los padres, a la familia, un espacio
para expresar todas estas disconformidades, frustraciones y necesidades derivadas de esta situación. Entonces, aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Las redes sociales ahora mismo, a día de hoy, nos interesan como investigadores que no podemos ir al campo de estudio, puesto que mira cómo estamos, ¿no? Nos interesan porque toda la gente, todos los problemas que han tenido, se han volcado en esas redes sociales. Entonces, es una fuente de riqueza para nosotros como investigadores, porque nos van a dar muchísimas pistas de cómo está la sociedad. Oye, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? El famoso Facebook, bueno, noticias de Facebook que salieron, a ver si lo digo bien, en los bares abiertos y los colegios cerrados, ¿no? Eso hace ya unos meses, en verano. Pues ahí se debatían muchísimas cosas educativas en los padres, docentes, los propios alumnos, ¿no? Entonces, eso nos sirve a nosotros para ver lo que está pasando en la realidad y para ayudar. Paro aquí un segundo porque llevo un rato y no sé si me estáis escuchando y vayamos a que se me haya cortado la conexión. Sí, Carmen, todo bien, todo bien. Todo bien, ¿no? Venga, pues seguimos, ya. Vale. Es que esto es lo que pasa cuando no vemos cara, no vemos, pues muy complicado, porque hay veces que te crees que estás hablando un poco solo. Bien, vale, pues ya hemos visto, creo que ha quedado claro los antecedentes de estas narrativas digitales y ha quedado claro por qué ahora, por qué nos interesan las redes sociales y por qué ahora. Bien, dicho esto, ¿podríamos habernos centrado en Facebook? Sí. ¿En Twitter? Pues también. Uy, perdón, en Instagram, porque en Twitter sí nos hemos centrado. En Instagram, pues también. Pero nosotros hemos focalizado en Twitter y por algo es, ¿vale? Vamos a ver por qué. Mirad, en Twitter muchos autores pues lo han denominado que es el boca a boca digital. También otros autores dicen que es una de las redes sociales más democráticas y participativas. Otros autores como Park y Kay de 2019 nos dicen que es una aplicación, ¿no?, que nos permite dar visibilidad a la voz de los ciudadanos, también estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, Twitter, previamente decir, que es una red social que se creó en 2006, es reciente, y nos ofrece un ser, bueno, tan reciente tampoco, es que nos creamos que lo de 2000 está aquí y ya estamos en 2000, casi 21, ¿no? Y nos ofrece un servicio de comunicación bidireccional, con el que podemos compartir información de forma rápida, breve y sencilla. Y, por supuesto, gratuita. Si no fuera gratuita, otro gallo cantaba, ¿no? A través de mensajes cortos llamados tweets. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que, ¿qué le pasa a Twitter? Pues que algo muy, pues lo que estaba hablando, boca a boca, digital, es algo muy rápido, muy sencillo y que no, que se presta a hacer comentarios, ¿vale? Por ejemplo, con Instagram, ¿qué nos pasa? Que al ser una foto, ya nos está costando más trabajo, ya no es la misma rapidez con la que contestamos, con la que escribimos. Entonces, Twitter eso tiene bueno, ¿vale? La rapidez de estos mensajes. Además, nos permite escribir el texto en línea, ¿no? Y la posibilidad de incluir, pues, también material multimedia, vídeos, fotos, enlaces en otros sitios o recursos web. Pero lo que está claro es que lo que prima en Twitter es los mensajes en línea cortos, ¿vale? Más que las fotos, más que los vídeos. Aunque también, como podemos ver últimamente, en los memes por todos los lados, ¿vale? Y eso se hace a través de vídeos o de GIF o de fotos. Una de las principales características a considerar es su carácter participativo, como ya adelantaba, ¿no? Participativo y democrático. Y que se basa en el contenido creado por el propio usuario. Bien. Y la interacción social que se deriva de este. Estamos en continuo interacción. Cuando escribe alguien un Twitter, pues está el retuiteo y entonces hay muchísima interacción social. Incluso grandes partidos políticos están utilizando este tipo de redes para tener información de sus usuarios. Es decir, que no somos nosotros que lo hemos inventado ahora, sino que todo el mundo sabe que las redes sociales tienen poder porque tienen información y tienen datos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la plataforma social Twitter se ha convertido en la estrella de este tipo de contenido. Y por eso nosotros, pues, no hemos aprovechado de que es la estrella para agarrarlo. Y nosotros hemos planteado nuestra investigación a través de Twitter. Bien, como hemos dicho, como es algo práctico, ¿no?, y es como mostrar un poquito cómo hemos hecho o cómo podemos hacer un artículo de investigación utilizando la narrativa digital, ¿no?, a través de Twitter, pues yo aquí propongo un
el método que se puede utilizar. El estudio presenta un enfoque metodológico narrativo desarrollado en un contexto digital, ¿no? Bueno, y aquí dejamos autores, yo los autores no los nombro, pero como están en el pantallazo, ¿vale? Pues por si queréis en algún momento meteros en cualquier autor a ver lo que nos dice, ¿no? En vez de lo que me dice Carmen, lo que me dice este autor, pues nos metemos, ¿vale? Concretamente, mediante el análisis de storytelling, como he explicado, se pretende abordar el estudio discursivo de la narrativa valorizando no solo el propio discurso, es decir, el texto en línea, sino también participación del público, aquí es donde entra en juego esa red social, y las características derivadas de sus reacciones y respuestas. Este es el posible método, ¿verdad? Ya lo he explicado todo. Ya si cuando leemos el método, a lo mejor en un primer momento no sabemos de qué va, pero ya sí lo sabemos, porque ya lo he estado explicando un poco remarcando el marco teórico y los antecedentes, ¿no? Entonces, está claro que no nos interesa solamente el texto narrativo en sí, sino lo que deriva de este texto narrativo y de las respuestas de las demás personas, ¿vale? De los usuarios. Esa interacción social. El enfoque particular en el que, a través de una exploración exhaustiva de la red social Twitter, se analizan los enfoques temáticos, ¿vale? Ahora lo veréis con los compañeros. Los marcos de participación, los comentarios y reacciones derivadas del objeto de estudio original. Pues el objeto de estudio original, ¿qué es? El tweet o noticia viral. Bien, la última diapositiva, y con esto finalizo mi participación y les dejo a los compañeros, ¿vale? Planteo un posible objetivo que puede ser el de nuestra propia investigación o el objetivo que los compañeros y muestro, ¿no? Que el que vamos a conseguir aquí con las explicaciones de Cristina y de Javi. A partir de aquí, nuestro objetivo será mostrar el proceso de elección, ¿vale? De exploración y de circulación de un tweet publicado y que tuvo impacto en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es importante esto. No vale un tweet de Maripepa y el tweet ese pues no ha sido viral o no ha sido retuiteado o no había comentado. No nos interesa, ¿no? Es lo que volvemos a decir siempre, que no todo vale. Es decir, tiene que ser algo que aporte a la sociedad. Eso siempre que hay que decirlo en investigación, no todo vale, hay que aportar. Vale, la participación de los compañeros se va a basar en dos momentos. Un primer momento, que mostrarán el proceso de exploración del tweet a través de la presentación de tres ejemplos, ¿vale? Entre ellos va a incluir el foco temático, el uso de los recursos semióticos, la actitud de la audiencia ante las narrativas del autor y, finalmente, el análisis de los comentarios. Y un segundo momento, que es la tarea de los participantes, es decir, de todos los oyentes, de buscar un posible tweet para analizar. Este segundo momento, ahora lo dirán, es si nos da tiempo, ¿vale? Vamos a intentar que nos dé tiempo. Entonces, si nos da tiempo, es que vosotros mismos vais a buscar un tweet en vuestro Twitter y lo vamos a analizar entre todos, ¿vale? Para ver cómo un posible caso práctico real, ¿vale? Entonces, con esto doy por finalizada mi participación, aunque luego estará en las respuestas de las posibles preguntas, ¿vale? Y le doy la palabra a Cristina, que ahora comienza Cristina. Bien. Estupendo, Carmen, pues muchísimas gracias. Bueno, tras esta explicación de un marco teórico metodológico, ¿no? En cuanto a la investigación que queremos presentar, yo lo que pretendo es, bueno, iniciar ese taller práctico que ha comentado Carmen con una de las principales preguntas de investigación, ¿vale? Para ello voy a comenzar presentando el PowerPoint, un momentito. A ver. Uy, vamos a ver si se ve bien. Perfecto. Bueno, comienzo presentando la primera parte, ¿no? La primera pregunta de investigación que podríamos plantearnos cuando hablamos de investigar el proceso de circulación de un tweet, ¿no? Antes de ello, remarcar la importancia de haber plasmado o de intentar ubicar el método de digital storytelling en un escenario como es Twitter. Bueno, pues como ha dicho la compañera Carmen, por su carácter democrático, en el sentido de que todos podemos tener voz en esta plataforma, por ese carácter en el que lo que se intenta es contar más que
exponer imágenes más que, ¿no? Lo que importa es el discurso, ¿no? La opinión, los sentimientos, nuestra vivencia, y eso es algo que acoge esta plataforma. Por tanto, creemos que es de gran valor y de gran riqueza a la hora de plasmar investigaciones que tengan como enfoque metodológico la digital storytelling. También es cierto, y remarcando también anteriores comentarios de mis compañeros, que no todo vale para investigar, ¿no? Y por tanto, aunque Twitter sea un espacio democrático en el que todos podemos expresarnos, no cualquier tweet o cualquier pieza puede ser de análisis, ¿no? Puede ser un análisis, puede mostrar hallazgos significativos o aportar al conocimiento de la ciencia. Entonces, tenemos que intentar focalizar bien en cuanto a qué vamos a investigar, ¿no? En cuanto a exploración de enfoque temático, decir que es una primera parte. Nosotros, bueno, también es cierto que hemos abarcado y hemos analizado muchísimos artículos que han tenido como objeto de análisis, pues, distintos análisis de discurso digital a través de Digital Storytelling. Entonces, a través de toda esa lectura, de todo ese análisis, hemos pensado y consideramos que algunos de los puntos fuertes que han mostrado esos resultados van en cuestión a los enfoques temáticos, ¿no? que han tenido esos discursos digitales, también en cuanto al uso de recursos semióticos. Ahora explicaremos todo esto, ¿vale? Es muy simple, a pesar de que a veces tenga una nomenclatura un tanto científica, ¿no? Un poco extraña, ¿no? Pero es muy fácil y ahora iremos explicando poco a poco. También los marcos de participación y audiencia, ¿vale? Y por último, el análisis de los comentarios que suscita el propio tuyo original o tu tira. En cuanto a la exploración del enfoque temático, decir que es uno de los principales puntos clave cuando hablamos de estos artículos, ¿no? De estos artículos científicos, que además ahora mostraremos algunos que han sido publicados en revistas de alto impacto Q1, digamos, ¿vale? Por eso también el motivo de hoy traeros este tipo de investigación y este taller práctico. Creemos y consideramos que es una vía muy útil para aquellos investigadores, pues, como ha dicho antes la compañera Belén, ¿no? Que han paralizado sus tesis y pueden darle cabida obteniendo, pues, publicaciones de alto impacto, que algo también importante, ¿no? Que al final tenga viabilidad. En fin, voy a comentar la exploración del enfoque temático. Este podría ser uno de los principales objetivos que nos podemos marcar a la hora de analizar un tuit viral y la circulación de ese tuit a lo largo del espacio digital. Y el principal objetivo que debemos marcarnos cuando exploramos el enfoque temático del tuit viral es analizar las principales tendencias emergentes de la propia noticia o tuit viral, ¿vale? De tal manera que aquí exponemos los pasos que habría que seguir. En primer lugar, debemos de localizar un tuit que haya sido un tuit mediático, un tuit que tenga sustanciabilidad en el entorno tanto de redes sociales como de medios de comunicación, ¿vale? Tiene que ser un tuit que haya sido público y que haya tenido repercusión social. Si no fuera de esta manera, podríamos abordar otro tipo de investigaciones, pero no esta, no de esta manera, y esto es muy importante. Entonces, debe de estar plasmado en otras redes sociales como Instagram, Facebook, medios de comunicación como periódicos digitales, como la televisión, como la radio, ¿vale? Entonces, pasado este punto, cuando ya tenemos ese tweet objeto de estudio, pasamos al siguiente. Que lo que trata básicamente es de analizar el enfoque que se le ha dado a esa noticia, a ese tweet, a través de los distintos medios de comunicación y a través de las distintas redes sociales, ¿vale? ¿Qué connotaciones ha presentado? Es algo que en un principio podemos pensar que va a ser muy fácil, o sea, muy parecido en todos los medios de comunicación y redes sociales, pero ahora, a través de un ejemplo, nos daremos cuenta cómo una misma noticia o un mismo tuit puede ser abordado de manera distinta en función de qué medio de comunicación estemos tratando, de qué redes sociales estamos tratando, en fin, todo eso ya lo veremos de una manera más práctica a continuación. Y el tercer punto, y no por ello el menos importante, es categorizar temáticamente el discurso digital. Es decir, vale, ya hemos visto que tiene distintas connotaciones en función de la red social a la que pertenezca, del medio de comunicación en el que se propagande o en el que se publicite, vale. Hasta ahí vale, pero ahora vamos a ver qué categorización temática tiene, es decir, ¿cuál es la noticia en esta red social? ¿Cuál es la noticia en este medio de comunicación?
Para ello, hemos escogido un tuit viral, ¿vale? De todas formas, me gustaría que antes de comenzar con este ejemplo y con la intención de que todos estemos un poco encuadrados en lo que acabo de decir, porque es el inicio de esta investigación y con este inicio se abren otros, pero si no nos queda claro este, puede que cuando llevemos a cabo la investigación nos demos cuenta a mitad de camino de que nuestro tuit no es válido o no es sustancial o no es por lo menos adecuado para este tipo de investigación que hoy presentamos, ¿vale? Entonces, si queréis, podéis de manera abierta e informal reflexionar sobre algún tuit que vosotros hayáis visto en la televisión, en algún medio de comunicación y que haya sido viral y de qué manera podríamos establecer este proceso que acabamos de decir. Así que, bueno, sentiros libres de abrir vuestro micrófono y, bueno, para reflexionar sobre algún tuit, ya no tiene por qué ser educativo, puede ser político, puede ser... Y de qué manera podríamos plasmarlo en este proceso metodológico que acabo de explicar. No sé si hay alguna aportación. Bueno, mira, no sé si es que no a través todavía, si no ha quedado demasiado claro. Voy entonces a intentar a mostrar un ejemplo, ¿vale? Y quizás cuando ya hayamos explicado el proceso os sintáis con más iniciativa, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué herramienta utilizas para analizar el contenido de los tuits? Mira, eso voy a explicarlo ahora mismo, pero para eso, ¿vale? Para eso es importante escoger un tuit, ¿vale? Entonces, a la pregunta que ha hecho el compañero, le doy respuesta ahora mismo cuando presente yo el propio tuit, ¿vale? Para que veamos un ejemplo de cuál es el tuit, cuál es la elección del objeto de estudio y de qué manera, ¿vale? Va a ser analizado. Entonces, vuelvo otra vez a la presentación. En este tuit, un tuit que se hizo viral hace relativamente poco, el 16 de septiembre, y se hizo viral por la vuelta al cole, ¿vale? La vuelta al cole fue algo muy mediático porque, bueno, la situación en la que estamos, ¿no? Con esta crisis sanitaria, pues no hay diversidad de opiniones en cuanto a vuelta del cole sí, vuelta del cole no, en qué circunstancias, de qué manera, ¿no? Y, bueno, pues este tuit, que voy a abrirlo ahora mismo aquí en Twitter, para que la veáis, pues muestra pues a una madre pues en la que sale pues haciéndole una foto a su niño y bueno, este tuit fue muy mediático, como exponemos en la presentación, tuvo más de 9,8 mil personas que estaban tuiteando sobre ello y tuvo 92,1 mil me gusta, un montón de comentarios, por tanto, por estas características podríamos decir que es un tuit viral. Además de ello, fue compartido en periódicos digitales, ¿veis? Enzo, el niño tinerfeño que de 3 años que empieza el cole y su foto arrasa en Twitter, la foto viral del primer día de cole de Enzo, un niño de 3 años de Tenerife, en fin, también salió en Televisión Española, en Antena 3, en la radio, ¿vale? En este sentido cumpliría esta primera parte, ¿vale? Esta primera parte que decíamos de identificar un tuit mediático, ¿vale? Un tuit que había sido compartido tanto en redes sociales como en medios de comunicación, ¿vale? Ahora pasaríamos a esta segunda parte. A esta segunda fase, ¿vale? A esa fase de análisis. Análisis del enfoque en el que se ha dado la noticia. Bueno, y posteriormente ahora explicaré también la categorización temática. Mirad, pues aquí, ¿vale? Voy a intentar poner la noticia para que todos sepáis. Si no se escucha, por favor, decídmelo. Voy a intentar que sí, pero lo he intentado antes y no sé si... Voy a ver si se pudiera... No sé de qué manera, si alguien sabe cómo se podría presentar, un momentito, la noticia, se lo agradecería. Vale, ¿y de qué manera se compartiría? Cristina, lo que estás diciendo es que compartas directamente pantalla, que no la tienes compartida.
Y si vale. No se quiera, pues se lo podemos pasar el enlace a por aquí, por el chat. Vale, creo que ya sé. ¿Estáis viendo el gatito que hay aquí? Ahora sí, Cristina. ¿No? Sí, estupendo. Sí, Cristina, lo vemos. Vale, uy, es que no me sale ahora porque... Reducir la formación de cálculo será su nivel de sodio y potasio que le ayuda a diluir su orina. Es que cuando decidí alimentarla con Advance Urinary, encontré la mejor solución para ella y para mí. Advance Urinary ayuda a reducir sus problemas urinarios. Descubre más en advance.es. Bueno, a ver si el anuncio sigue. Miles de niños han vuelto esta semana a clase en toda España, pero solo uno ha contado con un apoyo muy especial. Los padres de Enzo, un niño de Tenerife, inmortalizaron la vuelta al cole de su hijo rodeado de sus juguetes favoritos, los personajes de Toy Story. La foto ha tenido tanta repercusión que la propia Disney se ha fijado en ella. Era su primer día de cole y Enzo contó con sus mejores amigos para animarle. Sus papás inmortalizaron el momento. Lo que no esperaban es que la foto terminara viralizándose. Más de 91.000 me gustas. El padre quería que el niño tuviera pues un primer día de colegio bonito y que fuera tranquilo, entonces se le ocurrió hacer como hacían los juguetes en la película, pues despedir al niño cuando se iba, en este caso a la universidad, pero Enzo iba a su primer día de colegio. Enzo solo tiene 3 años, pero es uno de los mayores fans de los famosos juguetes de Disney, a los que incluso ha visitado. Esta vez no los pudo llevar en su mochila. Pero normalmente van allá donde Enzo va. Siempre juega con esos juguetes, siempre. Rara es la vez que juega con otro, con algún cochito y esas cosas, pero siempre juega con esos juguetes, son sus preferidos. La foto ha llegado a tener tal repercusión que incluso la propia factoría Disney los ha felicitado. Está claro que esta amistad llegará muy lejos. Espinita Maya. Hey. Estupendo, pues ahora que, vale, comienzo otra vez con el PowerPoint. Mirad, después de la presentación de esta noticia, podríamos hacernos la pregunta de qué enfoque temático tendría la noticia que hemos presentado en Antena 3, ¿no? ¿Estaría relacionada con un enfoque temático en el que se hablara del coronavirus, de la vuelta al colegio, o estaría relacionado con el niño y sus juguetes y lo bonito que es la vuelta al cole a pesar de estas circunstancias? Yo creo que sería la segunda temática, ¿no? Pues a pesar de ello, en las distintas redes sociales, como Twitter, como Instagram, como Facebook, como Cadena Ser, La Vanguardia, un montón más, ¿vale? Aparte de la que ya he puesto, el enfoque temático de esta noticia ha sido distinto, ¿vale? En algunos casos se ha hablado de la nostalgia de la vuelta al cole, ¿vale? Por ejemplo, en Facebook se ha compartido de esta manera la noticia, en Televisión Española también. En otros, el enfoque de esta noticia ha sido el COVID, la nueva normalidad en el colegio. En otros han sido la vuelta al cole con insuficientes recursos escolares. Y en otros, pues la noticia viral de la vuelta al cole, ¿vale? En este caso, en la televisión, en Antena 3, que bueno, en este caso no la hemos analizado porque es que había miles de noticias que se han compartido, hemos puesto este ejemplo y hemos analizado otros, pero estaría entre esto, entre la foto que se ha vuelto viral y la nostalgia de la vuelta al cole, pero poco se habla del COVID y también poco se habla de los recursos insuficientes escolares para volver al colegio, ¿vale? Para que veáis cómo de un propio tuit viral, ¿vale? La circulación cambia de enfoque en función de qué medio de comunicación se esté tratando. Entonces, otra de las partes, ¿vale? Esto sería un primer objetivo meramente descriptivo, ¿vale? Simplemente el análisis sería pues a través de nuestra propia concepción, es decir, del análisis de las distintas redes sociales, poniendo la noticia, ¿no? Y ver de qué manera se ha tratado, ¿vale? Eso se puede hacer de manera de una categorización incluso manual, ¿no? No hace falta que sea de otra manera. Y ahora pasaríamos al segundo objetivo, es decir, de qué manera se han utilizado los recursos semióticos. Cuando hablamos de recursos semióticos, hablamos de los materiales multimedia, de los memes, de las imágenes, de los hashtags, ¿vale? Porque al tratarse de Twitter ya sabemos que hay una pluralidad inmensa de maneras de expresarse. Ahora se llevan mucho los memes, de hecho lo hay también, ¿no? Se lleva mucho subir una foto con una imagen, es decir, ya se ha pasado de un mero discurso literal, ¿vale? En el que se utiliza pues la escritura y también pues han avanzado a nuevas formas de expresarse a través de materiales multimedia, de hashtags, ¿vale? Entonces, ese sería el segundo objetivo de esta metodología, ¿no? A través de Twitter. Y entonces, fijaros, un análisis muy rápido que hemos hecho de este tweet
estaría en, pues imaginaros, en Instagram, pues que sea, a lo mejor se ha compartido el propio tweet a través de una foto, o se han hecho memes, se han hecho fotos, se ha compartido la foto del tweet original, o también se ha compartido la foto del tweet original y otra foto, ¿vale? O imaginaros en la radio, pues se ha hecho a través del hilo de voz y se ha relatado oralmente el tweet, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera, cómo han plasmado los medios de comunicación y los recursos y las redes sociales este tweet? ¿Vale? Es simplemente descriptivo y es uno de los objetivos más fáciles de realizar. Es verdad que hay que mirar en todas las fuentes, ¿vale? Hay que mirar, hacer una exploración de todas las fuentes, pero básicamente es eso, es describir de qué manera se ha expresado en cada medio de comunicación. Y en cuanto a los marcos de participación y audiencia, voy a retroceder un poco a lo que ha dicho Carmen, ¿no? Lo que ha dicho Carmen. En cuanto a que cuando analizamos la circulación de un tuit, nos damos cuenta, y así han hecho también, lo han expresado otros autores, como por ejemplo el autor de este artículo, ¿vale? Este artículo de Fina y Gore, que es uno de los referentes que hemos tenido a la hora de plasmar investigaciones en este sentido, hablaba de eso, de que cuando analizamos la circulación de un tuit, nos damos cuenta de que la historia original se convierte en una metahistoria, es decir, una historia contada a través de otra historia. Y entonces, ahí se produce un cambio de roles. Por ejemplo, cuando el chico deja a la chica, que es este artículo que lo relata, ¿no? Relata la ruptura, ¿vale? En un avión de un chico a una chica, ¿no? En un principio, el autor material y el autor que escribe ese tuit es una persona que lo está viendo, ¿no? Y que es autor de esa historia. En cambio, esa historia es tan viral que al final otras personas empiezan a contar esa historia, lo que se trataría de una metahistoria. Y entonces ahí hay un cambio de rol. Entonces, el autor se convierte en autor pasivo y la persona que está relatando esa historia ya relatada se convierte en un autor activo, ¿vale? Hay un cambio de rol. Y es una de las peculiaridades que tiene esta red social, que podemos ser contadoras de nuestra propia historia o ser relatadoras de historias de otros, ¿vale? Y hacerlas virales. Entonces, esa es una de los principales puntos de resultados que explica en este artículo en cuanto a marcos de participación y roles de autor, ¿vale? Es una manera muy sintética de explicar, pues, eso, de qué manera podemos analizar la audiencia, la participación de la audiencia, pues, también se puede utilizar a través de los me gustas que se han dado, de los likes que se han dado, de los comentarios, ¿vale? Es una manera muy significativa de ver que no solamente es autor o autor original el que ha hecho el tweet, sino que también entran en juego otros autores, ¿vale? A través de ese proceso de circulación de tweet. Otro aspecto a decir, mira, fijaros, nosotros hemos presentado este tweet, ¿no? Este tweet de Daniela, que explica, pues, el primer día de su niño en el colegio. La principal historia es la siguiente: si nosotros luego nos metemos en estos comentarios, vemos que en todos, pues, pone me encanta, quiero todos los muñecos, Dios, he vuelto a mi infancia, ¿vale? Son todos, ¿vale? O lo resumo porque ya los compañeros y yo lo hemos analizado y son como comentarios, pues, muy halagadores, muy de nostalgia de cuando nosotros éramos pequeños y jugábamos con esos muñecos, imaginaros, ¿no? Pero poco se puede analizar de esos comentarios. Ahí es donde va a entrar nuestro compañero Javi, ¿no? Va a ver el análisis de comentarios. Este tuit, por ejemplo, a pesar de que en cuanto a enfoque temático y a recursos semióticos podría ser significativo, veríamos que no sería muy interesante abordarlo en un estudio en cuanto a publicación de esta noticia, porque luego cuando analizamos los comentarios vemos que no hay debate, o sea, no se abre debate sobre nada, simplemente, pues, se queda eso, en el que es un niño muy bonito, que esa foto es muy bonita, que incluso Disney está interesada en ella, pero no hay debate sustancial para analizar. Entonces, esa primera parte estaría bien hacerla, pero se quedaría cojo, ¿vale? No sería tan significativo en cuanto a eso, a que las personas muestren su sentimiento de reivindicación, de queja, de... No, ahí se quedaría, ¿vale? Entonces, Javi, en esta segunda parte, será el que nos explique otro tuit que sí que tiene ese valor y, bueno, muchísimo más profundidad cuál es ese análisis, que además es uno de los más importantes
en este enfoque metodológico. Entonces, bueno, Javi, cuando quieras, pues... A ver, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Te dejo sí, no, ya. Estupendo. Venga, perfecto. Pues nada, buenas tardes primero. Ahora voy a intentar por aquí compartir. Pantalla completa. Admitir. Vale, perfecto. Una última prueba. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve perfecto, Javi. Perfecto, pues venga. Pues nada, lo dicho. Efectivamente, yo me voy a centrar ahora mismo en el último o penúltimo, diríamos, apartado, que sería el análisis de los comentarios. Pero para el análisis de los comentarios tenemos que tener en cuenta dos ideas fundamentales. En primer lugar, que este análisis de los comentarios nunca debe ser visto como un análisis que sustituya al análisis de contenido tradicional, sino simplemente un análisis que nos va a dar más información sobre cómo los usuarios en los medios digitales pues reciben, digieren y transforman la información y también sobre cómo participan en los medios digitales. Como ha dicho Cristina, Carmen y las compañeras antes, pues es fundamental seleccionar, en cualquier investigación cualitativa, es fundamental hacer una buena selección de los informantes clave. En este caso, es muy importante hacer una buena selección del tweet, porque de él va a radicar la riqueza de nuestra investigación. Entonces, aunque utilicemos el tweet que ha dicho Cristina antes, el de Enzo y su familia, también vamos a utilizar estos dos tweets fundamentalmente. Por un lado, un tweet publicado por el periódico El Mundo sobre unas declaraciones del ministro Manuel Castells y las vueltas a las universidades. Y por otro lado, un tuit de un padre que menciona su experiencia a la vuelta al cole de su hijo, que hay coronavirus en clase, cómo afrontarla profesionalmente, personalmente, etcétera, ¿no? Y para este análisis de los comentarios, pues nosotros planteamos una clasificación que es la clasificación de FINA. Esta autora pues se basa en cuatro categorías fundamentales y los generadores de la historia, dinámicas de interacción, tonos y temáticas de los comentarios que nos van a ayudar a conseguir ese objetivo de conocer un poco más pues cómo se desarrolla ese proceso de tuitear. Así que la primera clasificación serían los hilos generadores de la historia. Cuando hablamos de los hilos generadores de la historia, pues hacemos referencia a aquellos tweets, si estamos hablando de Twitter, comentarios, si es Facebook, fotos de Instagram, o incluso noticias en periódicos virtuales, que dan lugar a todo un proceso de conversación. En nuestro caso, en los dos ejemplos que hemos puesto, pues serían el tuit del Mundo, que resalta las declaraciones de Manuel Castells, el ministro de Universidades, y por otro lado, el tuit del padre, en el cual se contextualiza la historia que quiere contar. En el caso de Enzo, del ejemplo que ha puesto Cristina anteriormente, ¿cuál sería? Pues sería la foto y ese comentario que hacen sus padres en Twitter. Aunque siempre el hilo generador de la historia es el primero, también hay ocasiones en las que algunos más adelante también generan todo este proceso de conversación. Es decir, dentro de del hilo de conversación del periódico El Mundo, hay un momento en el que uno de los usuarios hace un comentario, en este caso es este, en el que resalta las labores de sociólogo como de Manuel Castells, y esto pues da lugar a otro hilo conversacional paralelo, pero dentro de esta primera historia. Con el caso del padre, pues ocurre prácticamente lo mismo. Nos encontramos con otros ejemplos en los que mencionas, por ejemplo, a la ministra de Educación o menciona a la Consejería de Sanidad de Madrid, y esto pues da lugar a otros dos hilos conversacionales. Pero al igual que en el caso del tuit del ministro Manuel Castells, no tenemos que partir que no solo lo tiene que hacer el primer usuario que generó el tuit, sino, por ejemplo, en el caso del padre tenemos otro usuario que pues se cuestiona la vuelta a las aulas con coronavirus y esto pues genera otro hilo de conversación. La segunda categoría que tendríamos que tener en cuenta para analizar la temática de los comentarios serían las dinámicas de interacción, es decir, cómo los comentarios pues van relacionándose, qué relación se establecen entre los comentarios y entre los usuarios en esta conversación. Y nos encontramos con dos tipos de comentarios fundamentales. Comentarios que responden a un hilo, al hilo generador, a ese tweet generador. En este caso, pues serían todos esos tweets que están respondiendo directamente al tweet del Mundo en el que hace referencia Manuel Castells o al tweet del padre que habla sobre su historia y su hijo. Y aquí encontramos algunos ejemplos, ¿no? Los dos primeros harían referencia al de Manuel Castells, mientras que los tres últimos harían referencia al del padre y su hijo. Y después nos encontraríamos otro segundo tipo de comentarios, que serían los comentarios
respuestas a comentarios anteriores. Es decir, no son respuestas al hilo generador, al tweet generador, sino a cualquier otro comentario. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué es importante analizar las dinámicas de interacción? Bueno, es importante porque que predominen los comentarios al hilo generador nos está dando información sobre que los usuarios están ignorando la conversación que se está desarrollando en la red social, que simplemente están respondiendo al tweet original, expresando su opinión, sin ninguna intención de que se produzca diálogo sobre un mismo tema, sino simplemente leo y publico. El caso contrario, es decir, que predominen las respuestas a comentarios anteriores, es decir, ese debate, uno publica, otro responde, otro publica, otro le responde, pues estaría mostrando una tendencia al diálogo, a la conversación, al intercambio. Ahora, ¿qué suele ser lo más frecuente? Bueno, pues nosotros de lo que llevamos estudiado, pues observamos que lo más frecuente suelen ser las respuestas al hilo generador, ¿vale? Y algunos autores pues lo defienden diciendo que cada vez los medios digitales pues se están alejando más del diálogo, de la conversación y se están acercando más a la réplica, al reproche o simplemente a la expresión de opiniones y sin intención de crear debate. La tercera categoría que expone Fina serían los tonos. Y esta categoría es muy importante porque los tonos nos van a dar información sobre la naturaleza de la conversación en relación a nuestra temática de estudio. Y ella propone cuatro categorías diferentes. Por un lado, el agresivo, que serían aquellos comentarios hostiles, que utiliza palabras malsonantes, ataques. Después tendríamos el amable, donde predominaría la empatía, la cordialidad. Después tendríamos comentarios irónicos, que englobarían todas aquellas bromas, chistes, doble sentido, la utilización de memes. Y por último tendrían neutral, que la autora establece que serían, se englobarían todos aquellos comentarios que no serían difícilmente clasificables en alguna de las categorías anteriores. Entonces tendríamos el neutral. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, y así lo dice la autora, es que evidentemente hay un importante grado de subjetividad. ¿Por qué? Porque es muy difícil distinguir o hacer distinción en algunos comentarios entre una categoría entre agresivo o irónico, por ejemplo, o amable incluso. ¿Por qué? Porque hay una evidente falta de lenguaje no verbal que es muy importante. De hecho, a todos nos habrá pasado que hemos recibido un WhatsApp y lo hemos leído con un tono que no era el adecuado y nos ha llevado a problemas. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Si retomamos los ejemplos que planteamos al principio, en el caso del tuit de Manuel Castel, los tonos que predominan suelen ser el agresivo, donde predomina el ataque, el insulto y todo en esa línea. Pero también el irónico, es decir, continuas bromas, risas irónicas, chistes, dobles sentidos y evidentemente la utilización de memes. Si ahora pasamos al otro ejemplo, el ejemplo de Manuel Bartual, es decir, que este es el padre con su historia y su hijo, pues nos encontramos dos líneas distintas. Una línea que todos aquellos comentarios que van relacionados a cómo a esa historia, ¿no?, del padre y cómo se tiene que enfrentar al virus y su hijo y la vuelta al cole, pues predomina un tono amable con numerosos comentarios donde predomina la empatía. Y también algún que otro tono irónico con alguna que otra broma. Sin embargo, si nos centramos ahora más en los aspectos, en algunos de sus comentarios en los que hace referencia a algunos aspectos políticos, en este caso, por ejemplo, la Consejería de Salud o, por ejemplo, el caso de la ministra de Educación, pues vemos que vuelve a predominar, al igual que en la línea anterior, el tono agresivo, ¿vale? Con insultos, etcétera. ¿Qué ocurre? Tomemos ahora el tuit que nos planteó Cristina antes, que ella ha dicho que, evidentemente, tenemos que elegir un buen tuit. Y en ese tuit, ¿qué ocurría? Ella lo ha dicho, que predominan los comentarios amables y todos en la misma línea, empatía. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué guay! ¡Es muy bonito! Y algún que otro comentario agresivo, pero fuera de lugar, ¿vale? Entonces no da lugar a un buen análisis, no nos va a aportar información. Por eso es la importancia de elegir un buen tweet o un buen comentario. Bien, la última categoría que tenemos que tener en cuenta a la hora del análisis de los comentarios es la temática de los comentarios, pero no la temática sobre qué opinión o sobre qué está diciendo, sino sobre esta autora, porque eso ya es parte de otro tipo de análisis, sino sobre a qué realidad hace referencia el comentario, a qué realidad. Y ella establece que hay cuatro realidades diferentes a las que un comentario en una red social puede hacer referencia.
Una primera realidad es el mundo de los cuentos. En el mundo de los cuentos haría referencia a la historia en sí, al cuento que se cuenta, valga la redundancia. Es decir, en el caso de Manuel Castell, del ejemplo de Manuel Castell, el mundo de los cuentos sería el ministro y sus declaraciones. En el caso del padre, el mundo de los cuentos sería la historia que cuenta sobre pues, su hijo, el problema del cole, el coronavirus, etc. El segundo mundo que habla la autora, el reino de las historias. El reino de las historias hace referencia al contexto donde se cuenta la historia y donde se genera la conversación. Por ejemplo, en el caso del ministro, ¿cuál sería el reino de la historia? Pues sería el periódico El Mundo publicando esa historia y toda la conversación que se genera en la red social. En el caso del profesor, del padre, con su hijo, ¿cuál sería el reino de la historia? Pues ese contexto en el que un padre cuenta una historia, su historia, y la conversación que esto genera. Después tendríamos un tercer mundo, que sería el mundo exterior, que sería cualquier realidad fuera de ese contexto de conversación. Pues en el caso del ministro estaríamos hablando de pues cualquier aspecto de la política fuera de eso, cualquier aspecto de la vida de Manuel Castell, cualquier realidad. Y en el caso del padre, pues sería la realidad fuera del diálogo. Si el hijo al final se recuperó de COVID, si han vuelto a las aulas, si finalmente se cerró, no se cerró, etc. Y por último, segundas historias, que es otro mundo que plantea, y es que puede ocurrir que a partir de una historia pues se genere otra historia totalmente paralela. Bien, cada uno de estos mundos está formado por muchas categorías. Nosotros hemos resaltado las que más suelen aparecer a la hora de un análisis de este tipo. Entonces, dentro del mundo de los cuentos, es decir, la historia, el cuento que se cuenta, que se muestra, pues nos encontramos comentarios sobre los personajes. Aquí, pues tendríamos que introducir todos esos comentarios que hagan referencia a los personajes de la historia. En el caso del tuit del ministro, sería el ministro, por tanto, todo tuit que haga referencia al ministro. Y en el caso de la historia del padre, pues los personajes son el padre, el hijo, la madre, los directivos, el cole, los maestros. Por tanto, cualquier comentario que haga referencia a esos personajes estarían catalogados dentro de esta categoría. La segunda categoría dentro del mundo de los cuentos sería comentario sobre la acción, es decir, cualquier acción que ocurra en la historia. En el caso del tuit del ejemplo del ministro, pues él en sus declaraciones habla sobre un plan A, un plan B, no hay plan A, no hay plan B. En esa acción hay numerosos comentarios acerca de esa acción. Pues este sería un ejemplo. En el caso del padre, por ejemplo, una de las acciones que se relata en la historia es cómo volver al trabajo con un hijo que no tiene COVID, pero alguien ha dado positivo, lo llevo al aula, no lo llevo, está justificada mi falta. Entonces, a raíz de esa acción se hacen comentarios, que sería la segunda categoría. Dentro del reino de las historias, que recuerdo que el reino de las historias era ese contexto de conversación y de relatar la historia, nos encontramos con comentarios sobre el narrador. Es decir, comentarios, es mucho más fácil verlo en el tuit del ministro, porque el narrador es el periódico El Mundo que está relatando la historia del ministro. Entonces, cualquier comentario que se haga sobre el periódico El Mundo estaría categorizado en esta clasificación. En el caso del tuit del padre y la historia de su hijo, es un poco más complicado porque narrador y personaje de la historia coinciden. Entonces, tenemos que andar ahí muy fino para, en los comentarios, diferenciar cuando está tratando al padre como personaje y cuando está tratando al padre como narrador de la historia. Aquí hemos encontrado nosotros un ejemplo que habla del padre, que es este Bartual, como narrador de la historia. ¿Y por qué nos hemos dado cuenta? Porque escribe una gran cantidad de tweets para explicar la historia, entonces este usuario le está hablando al narrador, que en este caso es el padre, de que no escribas tantos tweets, ¿no? Con ironía. La segunda categoría dentro de los reinos de la historia serían comentarios sobre los participantes. Es decir, comentarios sobre cualquier usuario que haya hecho alguna aportación al diálogo o al debate. Nos encontramos con numerosos ejemplos en el caso del ministro cuando se comienza a debatir sobre su labor como sociólogo. Y hay pues opiniones enfrentadas entre el que cree que sí y el que cree que no. Y hay momentos en los que entre ellos pues, comienzan a hablarse directamente o a hacer comentarios sobre la participación, como este es el caso, en el que habla sobre aquellos participantes que han desprestigiado el trabajo del sociólogo.
La tercera categoría dentro del reino de las historias serían comentarios sobre la telabilidad. Estos comentarios son bastante interesantes, son frecuentes, no mucho, pero son frecuentes, y son cualquier comentario en el que se incentive contar la historia, continuar contando la historia para hacerla más viral o para que llegue a determinados lugares, como es en este caso, ¿no? El caso del padre, hemos encontrado este ejemplo en el que se le pide difusión. Y dentro ya del reino de las historias, el último categoría sería los metacomentarios, es decir, comentarios sobre los propios comentarios, por ejemplo, sobre la lingüística del comentario, sobre las faltas, sobre cualquier aspecto del comentario. En este caso hemos encontrado un ejemplo en el que varios en esta línea, de hecho, en el que hay usuarios que le hablan sobre los comentarios del padre porque son muchos y muy largos. Entonces, están hablando del comentario en sí. Ya para terminar, la última categoría dentro de este bloque sería el mundo exterior. El mundo exterior, es decir, cualquier comentario que haga referencia al mundo exterior fuera de ese contexto de diálogo. Nos encontramos entonces con comentarios libremente relacionados, que serían comentarios relacionados con algún aspecto de realidad y también al mismo tiempo con la historia. Es decir, un comentario que relaciona ambos puntos, la realidad y la historia. Por ejemplo, el tuit del ministro en ningún momento, o sea, la historia del ministro en ningún momento se habla sobre un periodo de tiempo de este verano en el que se le tachó de que, bueno, era un ministro ausente, que no daba rueda de prensa, que estaba desaparecido. No, este tuit lo único que hace es recoger una serie de declaraciones del ministro acerca de la vuelta a las universidades. Pero claro, es un tema unido con la figura del ministro fuera de este debate, con la realidad. Pues aquí hemos encontrado un usuario en el que hace un comentario libremente relacionado, porque menciona un aspecto de la realidad, del mundo exterior, y que tiene relación con el ministro. Y después tendríamos comentarios no relacionados. Dentro de una conversación, pues nos encontramos comentarios que no tienen nada que ver con la temática de la historia. Y aquí, por poner un ejemplo, están hablando de la vuelta al cole de las universidades y alguien pide, con ironía o sin ella, Ayuso dimisión. Por tanto, es algo que no tiene nada que ver con la temática de la historia. Por tanto, no relacionado. Por último, eso, que este análisis no debe ser visto como un análisis que sustituya al análisis tradicional de contenido, sino simplemente como un análisis que apoya, aportando otro tipo de información muy importante en estos medios digitales, porque nos falta información al no poder hacerlo de otra manera. Y ya, pues, yo creo que voy a ir dejando de compartir. Que mis compañeras intervengan y si tenéis alguna duda o si se me ha olvidado decir algo, pues me lo recordáis porque no me acuerdo. Javi, lo ha hecho muy bien, muchísimas gracias. Había una pregunta cuando estaba exponiendo Cristina que ha preguntado, a ver si lo recupero, ¿vale? Para que no se nos olvide antes de pasar a la siguiente. A ver si está aquí. Vale, Ángela Mesa ha preguntado ¿qué herramienta utilizamos para analizar el contenido de los tweets, ¿vale? Entonces, pues, le podemos responder quien quiera. Particularmente, nosotros normalmente trabajamos a través del software cualitativo NVivo 12 y ahí recogemos todos los tweets, los copiamos y los volcamos directamente al programa, ¿no? Y entonces, ahí hacemos categorías y categorizamos y ya Javi, ¿no?, pues realizar la última parte que nos ha presentado a él. Por si algún compañero quiere aportar algo. Mira, yo en el aspecto del enfoque temático, los recursos semióticos, al ser algo que no es tanto del discurso, no sé, es que, bueno, sí que lo es en un primer momento, ¿no? Pero en una primera exploración, ¿no?, sobre la noticia, nosotros lo hacemos de manera un poco manual, en el sentido de que en Google, pues, ponemos ese tweet o ponemos algunas palabras clave, entonces vamos explorando a través de las distintas entradas pues, cuáles son los medios y las redes que recogen este tweet, ¿no? En este caso, nuestra noticia viral, si tratáramos de otras aplicaciones. Luego, en cuanto a los recursos semióticos, al hacer esa exploración, vamos profundizando, ¿no?, en los distintos accesos, ¿no?, que tiene cada página o cada aplicación o cada
fin, cada red social, estábamos viendo de qué manera, pero es una exploración muy amplia. De todas formas, lo que hemos dicho, nosotros nos hemos basado en un tipo de investigación a través de Twitter que ha liderado una autora específica, es decir, Defina, que es muy especialista en este tipo de metodología. Y lo que hemos hecho es aprender mucho de ese enfoque metodológico que ella ha utilizado en sus investigaciones. Como dice la compañera Carmen, NLVIVE es otra opción también, y ahora, bueno, Javi también nos puede explicar en su apartado de qué manera se puede analizar de manera mucho más acertada y profunda. NLVIVE tiene una aplicación que es para redes sociales y dice Antonio nos pregunta si tiene licencia contratada en NLVIVE la universidad, y no tiene licencia, es un software de pago, ¿vale? O sea, eso sí es cierto, pero bueno, es muy útil. También otros compañeros en Yo Sigo Publicando han hablado de él, y vamos, yo recomendaría que todo el mundo lo tuviera si se trata de cualitativa. De hecho, por ser estudiante, pues te dan como una licencia que es un poco más barata y te dura también 2 años. Creo recordar, ¿no, Cristina? 2 años era la licencia. Sí, hay de varias, es que no me acuerdo, la verdad. Sí, pero que la más económica, si no recuerdo mal, por lo menos desde que nosotros la tenemos, dura 2 años y es de estudiante, entonces es un poquito más económica. Pero bueno, que hay otros modos de hacerlo, más tradicionales, y que son igual de válidos. Lo que pasa es que NLVIVE, siempre lo decimos aquí, lo defendemos, ¿no? No nos paga NLVIVE, ¿eh? Que parece que muchas veces deberíamos pagar el mismo, porque siempre hacemos publicidad, pero no todavía no nos ha llamado para pagarnos. Pero que NLVIVE nos facilita la vida, pero por poder se puede hacer de muchas maneras, ¿no? De forma, pues, lo típico de subrayar en PowerPoint o Word y ala y para adelante, y se puede hacer perfectamente. De hecho, mucha gente lo utiliza, pero bueno, que siempre nombramos recursos, ¿no?, que nos facilitan la vida. Mira, pues tenemos por aquí una duda en el chat que pregunta sobre si tenemos que elegir el tweet a partir de que haya salido previamente o no en un periódico digital, ¿no? O en un periódico no digital, vaya. Entonces, no, para nada. Pero muchas veces, hay veces que es verdad que se cuenta una historia y se hace después viral. Pero hay veces que es al contrario, que se cuenta una historia, se hace viral y después se publica. Entonces se utiliza esa publicación para obtener más información y ver cuál ha sido verdaderamente el proceso de circulación de ese tweet. Porque puede ocurrir que la noticia lo haga viral o al contrario. Entonces, no sé si eso era lo que preguntaba. Sí, también pregunta un poco, ¿no?, sobre, sabiendo que son manipulables, ¿no?, lo que hablábamos. Claro, que hay que tener un poco de ojo y, claro, y no quedarnos con noticias falsas, ¿no? Y cuando hay que contrastar un poco la información. Es real que un comentario de cualquier persona, pues, bueno, ahí entra un poco la subjetividad, pero cuando estamos hablando de periódicos, sí hay que tener en cuenta y no nos fijamos. Nosotros no nos fijamos primero en el periódico y luego en el tuit, sino todo lo contrario. Primero vámonos a la información primera, la primaria, la que ha puesto el usuario, y luego ya si salen los medios, pues eso que nos llevamos, porque eso quiere decir que ha sido muy viral, que se está compartiendo, y qué le interesa a los periódicos y qué le interesa a la tele, pues lo que se está moviendo en las redes, incluso en los WhatsApp cuando nos llega, pues eso es lo que está interesando. Entonces nosotros en segunda instancia es los medios de comunicación, pero en primera es el inicio de esa comunicación. Claro, ¿no? Al final tú abordas el tweet que tú quieras. Quiero decir, tú tienes tu pregunta, tú tienes tu objetivo y tú sabes lo que quieres hacer y no te tienes que dejar influenciar como investigador por ningún periódico o por ninguna noticia. José Ángel está muy bien. Dice, hay tweets que se hacen muy virales pero no salen en la tele. Claro, en este caso, por ejemplo, a lo mejor porque no le interesa a ese periódico porque es de determinado partido. Ya aquí nos metemos un poco en esas cosas, ¿no? Entonces, claro, nosotros no es que no interese que salga en la tele, sino no lo analizo, no. Pero si ha salido en la tele también es porque está la gente interesada en él. Pero, por supuesto, y por eso también proponíamos, ¿no?, la segunda parte de esta actividad, que nos queda unos minutillos, y era que propusierais vosotros como participantes, que seguro que entre todos, todas las mentes, pensamos más, ¿no?, y vemos, y tenemos más, abarcamos más, qué tweets, ¿no?, o qué noticias pueden ser interesantes para analizar. Además,
creo que también es interesante muchas veces cuando se hace una publicación de Twitter en una red social, de Twitter, de periódico en una red social, porque ves que hay gente de toda ideología y que va a opinar sobre esa noticia. Que a lo mejor lo que se hace viral, lo que quiero decir es que no siempre tenemos que coger un tuit viral. A lo mejor el tuit que se hace viral es la noticia. Sí. Como el Manuel Castells. No fue un tuit de Manuel Castells hablando de... No, fue una noticia que se publicó y se hizo viral porque la gente pues entró a debate. Claro. Exacto. José Ángel, si, ya que has dicho eso, ¿no? Te propongo, si tú quieres, que nos diga algún tuit así que haya, que se haya escuchado, lo que sea, y que no haya salido ningún tipo de informativo. Y nos enriquecemos todos. Voluntario, ¿eh? No es obligatorio. Creo que más preguntas, ¿no? Por arriba. Yo voy a pasar el tuit de Define Gore, ¿vale? Que es el que habla de eso, de lo que está, de básicamente lo que hemos relatado hoy, ¿vale? De Define Gore, nosotros en nuestro grupo hemos publicado ya un protocolo metodológico en cuanto a cómo realizar digital storytelling, lo que pasa que aún no ha salido a lo que digamos al público, ¿no? Pero ya está aceptado e incluso podemos en otro momento, pues cuando ya esté publicado, pues facilitaroslo, porque lo que hablamos es de la primera parte que nos han dicho las compañeras, ¿no? Bueno, ellas también, seguramente, también puedan apartar muchísimo más de esto, ¿no? De eso, de cómo ha sido el protocolo metodológico para orientar estas investigaciones, teniendo como referentes esos autores que ya han publicado en cuartiles de gran impacto. Claro. También pregunta Antonio Tebas, lo mismo, pero en relación a un tuit. ¿Hay algo publicado en torno a un tuit? Sí, de manera que podamos ver. Sí, el que acabo de poner en el chat es ese. No, pero nosotros. A que si nosotros, pues Antonio, estamos en ello, ¿vale? Estamos en proceso. Está en proceso. Está lo mandado el envío. Ya a ver lo que les parece. Y en cuanto nos den respuesta, lo intentamos que lo sepáis, de alguna manera. Porque es muy chulo, ¿eh? Muy si saliera bien. Es muy interesante y es un tuit bastante, que ha sido famosillo, ¿verdad? Sí. Vale, Cayana, uy, que perdona, Cayana, que me ha costado, que yo para los nombres soy muy mala, nos dice que desde Brasil, que ella está allí, pues el presidente Bolsonaro ha compartido que se ha contaminado con COVID y entonces ha sido muy compartida. Vale, tú te refieres al hashtag Fuerza COVID, ¿no? Claro, los hashtags muchas veces las noticias se siguen a través de un hashtag. O sea, también, entonces sería el uso de recursos semióticos, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente, también es un motivo de análisis. De hecho, Carmen, puedes contar lo que el otro día nos decía, sí, bueno, en el pequeño grupo. Yo le contaba, ¿no?, en el grupo, porque lo que nosotros nos hacemos, ¿no?, como grupo de trabajo, pues que nos reunimos, ¿no?, y compartimos, pues, oye, ¿qué podemos trabajar esta semana?, ¿no?, y vamos proponiendo trabajos de este tipo, ¿no? Todos son de digital storytelling y ahora es verdad que estamos muy focalizados a las redes sociales. Entonces, les comentaba que hace poco, la semana pasada, si no recuerdo mal, pues salió un hashtag de este tipo que era la foto de la violencia. Yo creo que más de uno aquí lo sabe lo que es, ¿no? Y es que se reunieron, pues, los altos cargos del gobierno, ¿no? Y de, bueno, no del gobierno, y se reunieron como en una fiesta, que en realidad es un trabajo, ¿no?, para ellos, pero bueno, lo han llamado fiesta, y entonces, pues, justo cuando el ministro de Sanidad, pues, nos dijo que no nos reuniéramos, que estábamos como semi-confinados, que solamente podía haber reuniones de 6, entonces era como eso de, mi familia en la Navidad me voy a reunir con 6, pero tú sí te puedes reunir en una fiesta con 150. Entonces, por ejemplo, esa noticia, ese hashtag en particular de la foto de la vergüenza, pues ha sido muy viral, ¿no? Y sigue siendo muy viral. La gente va a hacer hoy para que te... Madre mía. Cayana, ahí tienes material, ¿eh? Vaya. Totalmente. Madre mía. Sí, sí.
Vamos a buscarlo. Voy a ver si lo encuentro. Mientras. Supongo que con Trump seguro que hay iniciativas similares, ¿no? A veces no hay que buscar un tuit súper viral. A veces hay que buscar un buen tuit en el que tenga jugo, coloquialmente hablando, para poder aportar y encontrar y descubrir cosas. A veces que sea muy viral, pero nos encontramos con que tiene 2 millones de tuits en el que solo se habla de lo mal y palabrota presidente que eres, eso no nos da mucha información. Claro. Habría que verlo en profundidad, ¿no? Claro. Pero hay que encontrar un equilibrio. Efectivamente, mira, por ejemplo, en el ejemplo de Enzo se veía, era súper viral, salió hasta en la radio, pero realmente luego que tenía de debate, no tenía ninguno, era pues que el niño era muy mono y bueno, sí, es muy bonito, pero no hay debate social, no hay debate moral, no hay debate de nada, entonces no es objeto de análisis, bueno, o a lo mejor alguien lo puede abordar y sí, eso cada uno, claro. Pero es que no era tan significativo. Claro, y lo que es bueno también decir, ¿no? Que a lo mejor pues aquí nos escucháis a nosotros 5 y decís, bueno, pues ellos están intentando hacer esto, ¿no? Y bueno, a verlo. No, lo que hemos mostrado hoy con ejemplo es que estos tipos de artículos que tratan sobre un análisis de narrativas digitales en medios de comunicación o en medios de redes sociales, sí se publica y lo quiere la revista. Tenemos el ejemplo de Fina y Gore, que están publicadas, indexadas en una revista pues, de alto impacto. Es decir, sí, Language in Society, que es Q1. Entonces, es decir, ¿qué esto interesa? ¿Qué esto interesa y es importante? Y nos va a decir mucha información. Y que hay que evolucionar, igual que en la docencia. Intento, Kayana, buscar tu tweet, pero no lo encuentro. Si quieres dejarnos el enlace aquí y le echamos un vistacillo, pues... Y que al final tenemos que evolucionar. La ciencia tiene que evolucionar, al igual que lo hace la docencia, y lo hace al ritmo de la sociedad y no después de la sociedad. Y si ahora es esto, y lo hemos tenido que ver porque hay un problema sanitario que nos impide salir y que tenemos que utilizar mal este tipo de medios, pues vale, ha sido un catalizador que nos ha ayudado a llegar antes. Pero al final tenemos que cambiar y hay que evolucionar. Sí. Y volviendo al tema de la propuesta, ¿no? De que queremos escuchar vuestras voces, que son muy interesantes para nosotros, que ya se nos iba a olvidar y nos quedan 15 minutillos, pues nadie ha comentado al respecto. Es por si acaso pues tenéis algún tipo de duda, queréis preguntarnos el por qué hacemos esto, por qué lo hemos propuesto o de qué manera podéis colaborar. Vamos. Que si tenía algún tipo de comentario al respecto, pues nos lo podéis indicar ahora. Podemos hablar de eso. Sí, porque lo que proponemos es otra perspectiva para analizar este tipo de cosas, ya no utilizando la red social Twitter, sino otra forma. Claro, es para por ejemplo, en este sentido, nosotras que somos, bueno, casi todo el grupo, creo, ¿no? Somos de métodos muy cualitativos, ¿no? De historias de vida, entonces la propuesta esta es más bien en ese sentido, más que redes sociales, aunque estamos mezclando, pero no estamos mezclando, tenemos coherencia, ¿eh? La primera parte del curso, sobre todo el primero que hicimos, y ahora esta primera parte, ¿no? Presentando las Digital Storytelling, pues en eso va, en esa línea va la propuesta. Y sería interesante que saliera algo de ahí. No hay. Venga, animaros, ¿qué os parece? Que sois 44 detrás, ¿eh? Alguno estará escuchando, ¿no? Imaginaros que vosotros estáis del otro lado y que nadie habla. Esto no lo diríais a la cara, alguien habla. Cae, mira, Daniel. Está escuchando, pero no hablando, ¿no? Bueno, igual la gente también necesita tiempo para sí, procesar tanta información y pensar si quiere participar, si no, es que tiempo de meditación. Igual podemos poner, que a lo mejor compartir otra vez la pantalla de nuestros mails para que si está interesada la gente también nos pueda contactar o... Claro, sí, un momento, porque no, la tengo yo, pero voy... Por Telegram. Estupendo. Vale. Claro. Gracias, Daniel. Uy.
Carmen, estaba buscando, pero... Ah, el Twitter, ¿verdad? No lo he encontrado yo tampoco. Pero eso no me quedo, yo lo buscaré, lo encontraré al final. Yo he encontrado algo de Forza Kobe, pero no sé, no sé si es... Os voy a compartir el enlace a ver de lo que he encontrado yo. Vale. Sí, puede tener algo que ver. También hay noticias sobre el Forza COVID. Hay un Ah, fijaros, pues sí, lo que está compartiendo la compañera podría ser también, fijaros, ya sale en Twitter, sale en un medio de comunicación, podría ser interesante. Es un buen estudio de caso. Nos pregunta Isabel si esto entra, está enmarcado en nuestras tesis. La verdad es que no, nuestras tesis tienen otros tintes, ya hemos hablado en otros cursos sobre ello, pero es cierto que ahora estamos viendo como una posible vía, ¿no?, en este tipo de metodología. Ya lo hablaba Abel, por ejemplo, no sé si lo ha hablado aquí o... Sí, son maneras, sí, es... Esto tiene un carácter complementario, me parece, que a nuestras tesis, pero de alguna forma las nutre indirectamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, que mi tesis yo la desarrollo con personas en situación socialmente vulnerable de Granada, y bueno, pues nos estamos planteando para poder seguir adelante nuestra investigación-acción, trabajamos cosas a través del teatro como una herramienta social, de construcción, de... entonces, bueno, pues como estamos en un momento donde lo presencial es cada vez más complicado, somos más de 6, entonces las reuniones son casi imposibles, muchos de ellos también tienen problemas de salud, entonces, bueno, reunirnos es cada vez más complicado. Entonces, pues toda esta investigación en digital storytelling a mí también me nutre de ideas para poder seguir adelante con mi proyecto, utilizando otro tipo de herramientas, ¿no? Como puede ser el radioteatro, que de hecho en la propia Universidad de Granada está viendo ya en el aula de artes escénicas una iniciativa de radioteatro. Entonces, bueno, es una herramienta muy transversal, me parece, por lo menos para mí lo está haciendo. ¿No han puesto una compañera? Un enlace para ver un tuit que le parece interesante. Estupendo. Para Javi, por ejemplo, que es el que tiene compartiendo pantalla, puede decir no, ¿no? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué compañera? A ver, Kayana, que ya la ha encontrado, parece, sí. Pero arriba, sí. Yo había compartido algunos que están en castellano. No sé, tampoco he hecho una búsqueda muy profunda, pero esta, por ejemplo, es de Argentina. Voy a... Fijaros, para ella incluso selecciona, fijaros, los recursos semióticos, ya podríamos analizar también la manera en la que ha expresado este medio digital la noticia, ¿no? Fijaros ya un poco haciendo inferencia de los puntos que hemos estado tratando, ¿no? Pues se utiliza el tweet más una explicación, pues eso ya sería parte del recurso semiótico, el uso del recurso semiótico. Y estamos viendo que virá, pues porque está en distintos medios de comunicación, por tanto, una noticia que suscita interés. Entonces ya podemos... Bueno, y porque está muy, muy citado, ¿no? Creo por ahí arriba también. Sí. Mira, 435 comentarios. Claro. De hecho, ¿tenemos un tweet generador arriba? Entonces.
Es que claro, no entiendo lo que pone, ¿no? Claro, Carolina, puede abrir, cualquiera puede abrir el micrófono y hablar, claro. Sin problema. Sí, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Disculpe mi castellano, hace mucho que no hablo. Bueno, soy brasileña y he vivido ya en Granada, pero ya hace mucho que estoy por aquí. Así que os explico un poco. Bueno, la polémica es que el presidente de Brasil, como muchos líderes mundiales, han dejado la cosa del COVID como si fuera algo sencillo, así como ha pensado Trump y otros tantos. Así como en el comienzo del año, por ejemplo, ha dado una entrevista y decía que era una gripe pequeña, ¿vale? Entonces, en portugués, gripezinha. Sería como gripezita, algo, bueno, tonto, que no podría hacer mal a nadie. Uh-huh. Entonces, esto es muy polémico, ¿no? Y sigue muriendo mucha gente en Brasil. Así que cuando ha contraído el virus, por cerca de julio, creo, la gente empezó una campaña con ironía, porque, claro, había la hashtag Fuerza COVID, pero era no irónica, ¿no? Para la gente, pero ahora la hashtag era como con ironía fuerza para que el virus pudiera matar al presidente y por sus opositores, toda la gente publicando esto. Aparte que sus apoyadores estaban como una polémica muy grande y uno de los tweets muy comentados. Lo que yo no he encontrado el tweet exacto porque ha sido mucha gente que ha compartido, no el presidente exactamente, claro, pero sus opositores. Pero luego la reporta, el link que acabo de enviar, que está en portugués, es como una reportaje, no me acuerdo el nombre en castellano, está correcto, ¿no? Una entrevista, algo así. Que habla, bueno, los opositores o los apoyadores hablando justamente de esta manifestación popular, de gente esperando la muerte del presidente, en Twitter. Es más o menos esto. Espero que han podido comprender mi castellano. Sí. Pues muchísimas gracias, Cayana, porque creo que lo que explicas puede ser objeto de estudio, ¿no? Incluso, pues eso, el análisis de esas redes sociales que se han pronunciado respecto al tema, de esos medios de comunicación. Y yo pienso que es un objeto de estudio interesante abordar, sobre todo, también, creo que no lo hemos dicho y creemos también que es muy importante hacer referencia a la inmediatez que tienen este tipo de estudios. Y es que, claro, también es cierto que estos tipos de estudios cuentan con un interés puntual ahora, pero ya no se sabe, ¿no? A lo mejor si en unos meses eso puede ser objeto de estudio, ¿no? Entonces, también podríamos decir que es otro de los aspectos limitantes de este estudio, que necesita esa inmediatez o esa rápida publicación, primero porque es cuando interesa la noticia, quizá ya en otro momento no sea de interés, y es otra de las peculiaridades que tiene este método, ¿no? En cuanto a cuando plasmemos una investigación. Pero sí, yo pienso que es muy interesante el tema que comenta y estoy seguro que al público científico le interesaría pues ese análisis de la noticia. Sí, la verdad que claro, sí. Gracias, Cayana, por la aportación. Gracias por la aportación. Ya quedan pocos minutillos y vamos a aprovechar las últimas preguntas, si queréis. Bueno, mientras que antes pregunta por rellenar el... Bueno, Daniel decía que quería preguntar algo, ¿no? Daniel Torre. Ah, es verdad. Sí. No sé. Daniel, si quieres, pues nos lo pregunta. Mientras... Sí, Mónica también ha comentado un tuit sobre la Feria de las Flores en Medellín. Ah, que va a ser igual este año... Y hace parte de su investigación. Uh-huh. Bueno, si encuentras alguna referencia, Mónica, que nos puedas pasar para que
echemos un vistazo al caso. Y Javi, tú ibas a comentar algo, ¿no? No, eso que la importancia no solo de elegir el tweet, que es importante, pero no elegirlo primero. ¿Sabe? Que no encontremos un tweet viral y diga, hagamos una investigación sobre este tweet viral, ¿no? Sino tenemos que ir como todo paso de investigación, eso será casi de lo último que elijamos. Claro, nuestra temática, lo primero que queremos ver, claro. Y partimos de la temática que cada uno le interese, ¿no? Claro, por eso no, nosotros solo ponemos ejemplos de educación. Claro. Nos hemos dado cuenta después. Solo nos vamos. Y es verdad, nos vamos solicos. Se nota que somos de la Facultad de Educación, ¿no? Nos vamos a todo. Formación profesional. Vamos a ver, por ejemplo, son educativos, pero claro, que estamos abiertos a todo. Nosotros ese campo pues lo controlamos un poquito más. Tampoco que lo controlemos del todo, ¿no? Pero algo más. Pero claro, esto se entra en cada uno de los campos de investigación que pueda haber. Para aportar algo a lo de Cristina, que es verdad que el tema puede ser caduco, el COVID es caduco, esto va a caducar en un año, o esperemos que en menos, pero la herramienta, el digital storytelling, no es caduca. Exactamente. ¿Sabes? Que es que tenemos que avanzar en esta línea. Y sobre todo creo que Belén, no sé si lo ha dicho antes en la presentación o antes cuando nosotros estamos hablando, que tiene una importante función social. Sí, se aborda bien, entonces podemos trabajar. Antes alguien creo que ha preguntado algo de la brecha digital. Y este puede ser una herramienta en mucho sentido para minimizar la brecha digital, para hablar sobre educación emocional. Esto tiene una aplicación infinita. Siguiendo a Javi, es que, bueno, me voy a ir desgraciadamente otra vez al tema educativo, pero para nuestros propios alumnos se puede utilizar con ellos, ¿no? Como práctica. Lo que explicaba antes, como tu reflexión propia. Y como para que ellos sean conscientes de, pues eso, por ejemplo, pues que analicen un tweet, ¿no? Pues que ellos vean que puede haber la fake news, es decir, que tiene otra, que se puede utilizar para muchas cosas. Daniel no decía ya que podía decirnos la pregunta. Ah, que no, que está en llamada telefónica. Sí, lo que decía Javi es cierto, ¿no? Que esto ojalá sea caduco el tema del coronavirus, ¿no? Pero también es interesante hacer este tipo de investigaciones sobre temas de actualidad, precisamente para que, porque lo que está escrito, no, lo que no está escrito no existe, ¿no? Entonces, para escuchar la realidad del día a día, de la actualidad, y que se queden como ya está sucediendo, ¿no? Que estamos hartos de ver monográficos que se han editado, investigaciones, artículos de todo tipo sobre el tema del coronavirus. Pero bueno, que yo creo que como investigadores sociales tenemos, e investigadoras sociales, tenemos que estar muy alerta al momento, ¿no? Ser muy sensibles a cada clima de época y tener recursos para comprender en contextos como este. Entonces sí es cierto que caducará o no, o quizá no, y se quede como, bueno, pues como un acontecimiento con un impacto, pues a lo mejor ahora mismo inimaginable. Pero que desde la investigación podamos estar ahí alerta, creo que es muy valioso, ¿no? Por ello pedimos que aportéis en el Google Forum este que hemos planteado, prácticamente porque lo que buscamos es hacer otro Yo Sigo Publicando en el que se vea otra perspectiva del storytelling desde ese aporte más social y en el que se vea desde el 0 hasta el 100 cómo se construye, cómo se hace, cuáles son los pasos, etcétera. Claro, también como una manera de crear memoria sobre esto que está pasándonos, de qué nos pasa como personas dedicadas en la investigación, muchos de nosotros en situación precaria, predoctoral, que bueno, de repente tú tienes una beca predoctoral, estás haciendo el doctorado y te pilla una crisis, una pandemia mundial. Entonces, como crear una memoria colectiva en torno a este momento, como ya se propuso en su momento en Media Lab Lavín, pues poder hacerlo desde nuestra parcela y en el siguiente Yo Sigo Publicando quizá crear un espacio de intercambio dialógico en torno a qué nos pasa, ¿no? Y abrirlo más a vuestra participación, no solo a que nosotras contemos. Eso. Creo que Daniel ya está por aquí. Sí. Y bueno, yo algunas de las preguntas que han hecho ya más o menos me han respondido. Yo he podido seguir la charla un poco a retazo, estoy haciendo otras cosas, evidentemente, y no he podido prestar toda la atención que hubiera querido. Pero dentro
¿Qué otros campos de la ciencia social, además de educación, se están empleando más esta técnica? En antropología, imagino, ¿no? Estarán en medicina. En medicina también. Hay un buen ejemplo. En ciencias políticas también. Claro. Sí. Yo creo que, por ejemplo, Que va mucho en línea con nuestro, con nuestra petición, ¿no? Con nuestro formulario, y es de medicina del campo de... Son un grupo de mujeres, ¿no? Que habían pasado el cáncer o estaban en proceso de pasar el cáncer, y entonces contaban su vida, eran, creo recordar, unas 6 al final seleccionaron, y entonces contaban el proceso, ¿no? De toda su enfermedad, y lo contaban a través de una digital storytelling como cada una de ellas lo veía más conveniente, pues a través de imágenes, a través de cuadros, incluso usaban de fotografías, de música. Entonces es como contar ese proceso y no en nuestro campo educativo, y lo usaban en las ramas de medicina. Sí, yo creo posibilidades, por ejemplo, imagino, por ejemplo, el campo de la implantación de políticas públicas o de ese tipo de cuestiones, ¿no? Que interactúan bastante los usuarios y ver qué ha pasado con este tipo de propuestas. No sé si eso es viable. En cualquier caso, yo creo que es interesante lo que habéis propuesto de seguir un poco, porque aquí la idea que tenemos, yo sigo publicando, es que los temas se saquen y se puedan desarrollar en un sentido diferente, es decir, creando grupos con los temas o con los temas que planteéis de interés, ¿verdad? Y sería interesante a lo mejor plantear una nueva versión del curso en el que nosotros podamos plantearos si es viable cierto tipo de investigación en nuestros campos. Claro. Por mí me gustaría conocer un poco más la metodología, pero ya aplicándola realmente a mi campo. Incluso he pensado que si tengo algún TFM este año, que solo tenía siempre dado 3, os voy a avisar para que me eche un cable y plantear alguno en mi campo para ver si es viable hacer este tipo de metodología en el mío, que ya sabéis que nosotros somos de un campo muy cuantitativo y bueno, este tipo de métodos siempre son más frescos y siempre dan un aire nuevo, ¿vale? Entonces me gustaría enseñar algunas de las ideas que se me han ido ocurriendo en el poco tiempo que he podido estar escuchando, ¿vale? Para ver si son viables, si son una tontería o a lo mejor si tienen algo de sentido, ¿vale? Vale. Claro. Genial. Perfecto, Daniel. Por supuesto, vosotros que estáis de Ciencias de la Educación, podéis avanzar este grupo, esta parte del storytelling, este modelo de la ontología, en la dirección que queráis, aquí en Yo Sigo Publicando. Así que esté invitado a que sigáis trabajando aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que podríamos ir cerrando, ¿verdad? Sí, ya tenemos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por haber participado, por hacer un curso tan dinámico. Yo creo que la gente que ha estado se la ha pasado bastante, bastante bien y no se ha aburrido. O sea que muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos. Estáis invitados, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.